Te estoy viendo. Entraste rápido, Momo. Estoy acostumbrada a estar un rato acá solo esperando. ¿Cómo andas? A ver si me ves. Estoy cargando los sims. ¿Cómo está todo? ¿Cómo está everybody? Bueno, vos y tu familia. Ahí estoy. Estoy oscura porque hace un calor acá. No uno, hace dos calores hoy. Estoy llena de floripondios, así que hoy va a ser una vampira floripondiada, nada más. No sé si me veo bien ahí. Sí. ¡Hola, Anita! ¡Hola, Pipi! Sí. Soy rápida como un látigo. ¡Uy, qué miedo me das! ¡Qué miedo me das! ¡Ay! Estoy viendo de que entre... Sí, entró. Entró. ¿Cómo andan todas? Allá hace frío, ya sé. No, no te salió el látigo. No me digas que está fallando porque está abierto el bote. Se ha tirado. ¡Sí, anda! ¿Por qué a ustedes no les anda a mí? Sí. Lo voy a probar con el bot. A ver. Yo solo sin cenada, pues. ¡Mira vos! Yo cambio la Anita. ¡Qué rico! A ver, látigo. Acá en el bot. No, al bot no le anda tampoco. ¿Por qué no? Ah, porque recién lo puse, para. Le tengo que dar el cooldown. Yo siempre me olvido del cooldown. ¡Mira cómo baja el pasarito! Llegó Nessa. Escondan el látigo, por favor. Hola, Nessa. ¿Cómo andas, Nessita? ¿Qué de tu vida? Me tenía preocupada el otro día porque no venía. No sabía si le había pasado algo al perrito. Mira su carita, qué linda que es ella. ¿Cómo están todas? Yo estoy con un calor que no me aguanto ni yo. O sea, no me aguanto yo, no aguanto a nadie. No, mentira, sí. Es que hace mucho calor. Y no sé dónde bajé el Slice of Life porque lo quería probar hoy, pero parece que no va a ser. No va a ser el. La ocasión, parece. No va a ser. No sé dónde lo bajé el Slice of Life ahora. A la carpeta esta lo bajé. Es muy posible. Sí, aquí está, mira. Slice of Life. Lo vamos a probar. ¡Ah! ¡Che! Lo vamos a probar. A ver cómo anda con mis otros mods. Si no anda bien, lo saco. Así de fácil. Puse solo un módulo que es el de personalidad. Y actualicé el Vampire Skin Kill. Los vampiros pueden matar. A ver si con este anda. ¿Por qué me pegas? No hice nada. Hoy no hice nada. Porque hace demasiado calor para portarse mal. Hace una hora de calor espantosa acá. Qué hermoso cuello tienen todas. Y solo me da la opción 720, porque estoy transmitiendo en 720. No voy a transmitir en más por ahora. Está saliendo bien. Si ustedes quieren que la suba, yo la subo. Pero si yo subo la calidad de la transmisión, también van a tener peores problemas todavía. Porque si tu internet no te lo agarra con eso, con más no te lo agarra ni loca. Está poderoso, tiene. Sí, le dimos un látigo a la mamá también. Hola, Simlay, ¿cómo andas? Simlazy, te voy a decir bien tu nombre. Oh, hola, Suzul. Estuve probando las cartas también. Porque ayer me dio bronca que no le salieran a Moma la carta y le puse un sonidito. Yo no me daba cuenta que no tenía sonidito las cartas. Porque soy así de especialita. Si alguien tiene Stream Loops, ya sabe. De los que están acá, avísame. No sé si Genius, Laurita tiene Stream Loop. Hace rato que no la veo. Le puse alertas a las cartas. Esta es la carta que me mandó ayer Moma, que no lo tenía, ¿se acuerdan? Y ahora sí tendría que tenerlo, pero no lo ven porque no está acá la alerta. Yo soy así de especialita. Denme un segundo. Cuando entro en los Sims se los muestro. ¿Cómo están? Cuéntenme cosas. ¡Sáquenme en el calor! En el vampirito, ¿te acuerdas que me mandaste? Y no salía bien. Bueno, ahora va a salir bien. Así te lo digo. El chatbot no me gusta. Se ve feo. Quiero que se vea ahí arriba. Ahí quiero que se vea. Ahí está.
Estoy arreglando cosas, así como quien no quiere la cosa, pase tiempo para que entren los Sims. Cuéntame algo, tírame con un lat. ¡Hola, Aurora! ¿Cómo andas? Al fin podés entrar. ¿Cómo andás, Aurora? Mira, mi Aurora, mi bella Aurora. Es muy hermosa, mi Aurora. Ella es muy linda chica. Muy buena Simmer, muy buena en todo la Aurora. En todo es buena la Aurora. Es muy estudiosa, está estudiando mucho, por eso no se la ve mucho, pobrecita, porque está dele, que te dele con los estudios. A ver. Hace mucho que la conozco a Aurora y es muy buena es. Hemos hecho colaboraciones. ¿Dónde estás, Aurora? Aurora Grimm, ¿cierto que vos sos la pariente del Grim Reaper? Ahí estás, Aurora. Le vamos a dar un beep a la Aurora si la vemos bien. Aurorita es lo más hermoso que hay. ¿Cómo anda mi Aurora? Cuéntame, cuéntame. Yo no puedo unirme al stream, mi vida. Estoy muy bien, acá más bien con frío. Dice, sí, allá hace frío. En miedo de exámenes y otra vez. Yo bien, con un calor que me estoy asando. Tengo el ventilador ahí. Pero hay una ola de calor, me enteré hoy, acá en Alemania. Ahí entraron los Sims. Bien, 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 bien. Entraron, por lo menos entraron, que eso ya es bueno, ¿eh? Vamos a mandar la alerta de la carta de... Ahí está, esta es. A ver si entro. Ahí está. El vampirito triste. Ahí le puse el sonidito y todo. Esa es la que mandó a hacer la Aurora, que no. La Aurora, la Muma, y no le salía. ¿Tuve problemas? Tengo que ahorrarlo. Ah, tenés que ahorrar, tenés que ahorrar. Te gustan demasiados juegos caros, Ana, ¿eh? Ánimo, sí, ánimo, todo le va a salir bien porque la Aurora está estudiando un montón. Ese han dicho Carlos Paz, está nevando. Mi tío vive allá y me mandó fotos. Los he visto a los cordobeses con la nieve. Me he matado de risa porque el chico que sigo ahora, el streamer, el Fede en directo se llama. Si quieren ir a pispearlo, es muy cordobés. El Fede hizo un hermoso dibujo en la nieve. No les voy a decir qué fue porque algo conectado a las orquídeas. En la nieve en Córdoba y lo puso en Instagram. Entonces yo dije, oh, está nevando en Córdoba. Y después me enteré, sí, que está bien frío. Y Carlos Paz tiende a estar nevado cuando hace frío. Igual que la sierra. Seguro la sierra en Córdoba están todas nevadas. Lo bueno, se puede pagar en dos veces. Ay, sé qué es lo que querés pagar. ¿320 en total de qué? ¿Qué es lo que tienes que pagar 320 euros? El carnet de conducir. Ay, me asusta. Te creí que era un juego. ¿Qué fue eso? ¡Ah! La Aurora me hizo un... Aurora, ¿te suscribiste? ¡Ay, mi vida! Muchísimas gracias, Aurora. Muchísimas gracias por ese Prime, Aurora. Besos miles para ti. Qué linda que sos, Aurora. Sos hermosa. Ahí estás, parte del grupito de suscriptores que van a tener hermosos sorpresas dentro de poco. Gracias, Aurora, por ese sus. Muchísimas gracias. Vieron que es hermosa mi sus. Es una sus y es mi amiga, la Aurorita, hermosa. Este es el público. Acá. Estuve probando y pueden matar los Sims ahora, los vampiros. Vamos a ver qué pasa. El carne. Acá sale 1.500 euros en Alemania el carne. De base. Si no tenés ninguna idea de nada, si nunca hiciste nada de conducir, acá en Alemania te fajan 1.500 euros. Porque tenés que ir a hacer las clases. Tenés que, no sé cuántas cosas. Mi vida, la Aurora va a tener ahora su. No sé si te va a salir Aurora el no sé si ya hay todavía de los fundadores. Sí, acá es carísimo. A no ser que vengas ya con carnet de conducir de otro lado. Si venís, a Carmi la estaba cantando Cario, claro que mal. Si venís de otro lado, tenés el carnet, ya sos una persona grande, así que ya tenés el carnet de conducir, lo único que tenés que hacer es confirmar que sabes manejar. Entonces creo que haces un par de cosas en la Cruz Roja, algo así. Y tenés que pagar más o menos lo que decís vos, 320. Pero si no, che, de base, es carísimo. Acá los alemanes no se andan con vuelta en esas cosas. Por eso también manejar en Alemania es seguro. No es inseguro y están bien hechas las rutas y las cosas funcionan. Mírala a la Carmela, mira. Hace rato que está acá. Mira, mira que la están mirando, mira. Ajá, dice la Grim Reaper. Mira, Aurora, ahí está el Grim Reaper, mira. La están mirando a la Carmila cantar.
Y este otro le estaba hablando a la muerte. Lo voy a bajar un poco porque no me parece que están fuertes los Sims. Están fuertes los Sims, ¿verdad? Vamos a bajarlos un poco. Los voy a bajar un poco de acá. ¿Dónde están? ¡Shoo! Sorry que se están perdiendo. Carmi lo canta. Ahí está. ¡Shoo! Díganme si se escuchan bien. Sí, sí, sí. Yo intenté dos veces sacar mi carnet de conducir y fallé en el intento, jaja. Así que no es mucho tiempo sin licencia arrancando de los controles policiales. Y ahora en casa tenemos un auto con cambio mecánico y ese no lo sé manejar, así que ya no conduzco. Entonces vos manejabas con los automáticos. Yo siempre dije que me iba a hacer el carnet, yo no tengo carnet, nunca aprendí a manejar. Una vez lo intenté y me trató tan mal la persona que me estaba enseñando que dije nunca más. Y nunca más, nunca más. Y tengo la edad que tengo, todavía nunca manejé un auto. Así se los digo. Mira este por qué caminan con la mano así como si fueran, tuvieran algo en la mano. No lo entiendo. Ah, son los paparazzis. ¿Quién es la estrella? Este es el chico del No So Berry, mira. Ahí está Loki también. Son todos fans. Tengo un book, ¿ves? Que vienen los Sims todos con la mano así. Es un nuevo book. Les presento mi nuevo book. Se llama La Manito que está sosteniendo lo invisible. Y el Muchi Pichi, no sé qué es. Esta es la próxima generación del No So Berry, la roja, de la que estoy haciendo la normalita nomás. Pero tengo ganas de hacerla de la Nessa. ¿Dónde está la Nessa? No queda uno vivo, que no manejado tampoco Nessa. Somos dos, no sé. Hola, Rocío, ¿cómo andás? Mi pariente está bailando. Sí, 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 tu pariente está tremendo. Se casó con una vampira, la Dimitrescu. Y tiene tres hijas, el Grim Reaper. Ya, si ves el video de ayer, Aurora, te vas a enterar. Yo nunca manejé y lo que más miedo me da del manejo es los cambios, justamente. Señor mío, ¿te imaginas en esa con un látigo manejando? ¡Atatay! Eso me aterriza. ¿Cómo anda, Rocío? Acá estamos con calor. Viendo cómo, no sé quién es la estrella acá, porque la Carmila creo que no es. La Carmila no tiene fama. Aparte, Carmila... ¡Auch! Carmila tiene muy mala fama. Tiene muy mala reputación. Porque se acaba de comer un par de Sims. Y esta la vamos a comer por andar con la mano así. Una de las Chersen, mira. Ok, presentación respetuosa. No, cómetela directamente, Carmila. Beber plasma. Compeller para beber con Evides. Vení, no te vayas, vení. Un sushi. Mira cómo caminan con la manita así. Yo entre el Sim sordo, el mudo. Tengo un Sim mudo. Uy, ¿esto qué le pasó acá? ¿Quién es? No me digas que es la Trinity. No, el Maiden Bot. Esta se está bañando en una lluvia que no hay. ¿Yo estoy loca o no hay lluvia acá? O sea, el Slice of Life está andando hermoso. No, sí está lloviendo. Por eso se rompió el bot. ¿Quién lo puede arreglar el bot? Llamar para que lo arreglen. Llama a Carmila para que lo arreglen. Vení acá, Carmila. Déjalo a Loki, Carmila. ¿Qué le está? Ah, se lo está comiendo Loki, sorry. Ah, vienen los servicios para contratar manitas mañosos. Pasaremos a realizar las reparaciones necesarias el miércoles. Pues se está muriendo ahora el pobre bot. Es uno de los bots del hermano gemelo de Orion, que es malísimo. El Demon. Y tiene varios bots, así que son muy malitos. Pero me da miedo que... Me da lástima que se muera, punto. Ay, yo manejaba, pero choqué. Manejar por miedo. Ay no, Rocío, chocaste mal. Mira a la Carmila como está llena de magia. Porque Loki es un mago. No me diga que me lo mate a Loki. Lo mate a Loki. Mate a Loki. Ahora me siento como Thanos. ¡No, Loki! ¡Oh no! Ahora lo que voy a llorar va a ser yo, no Carmila. No quería matarlo. ¡Hola, Simber Summer! ¿Cómo andas? Entrando el auto al garage, salí así que no choque, pero... Ah, OP. Entonces, estás como yo, que me caí cuando me tiré el látigo. Me caí con la bici, nunca quise más salir con la bici afuera la vida real. Hago spinning, pero no ando con la bici. Carmila, pedile a la muerte que no se lleve a Loki, por favor. Pedile. Carmila, se mata de risa la hija de perro. ¡Qué mala que es! Carmila, te cargaste a Loki. Claro, ella no lo quería, Loki. Por favor. No, dijo que no.
Loki se ha ido definitivamente. La parca ha hecho oídos sordos a la ardiente apelación de Carmila. Le va muy mal en la letrina a los pites. Eso que le subí la calidad. Y no me deja bajarle la calidad. ¿Ve? Ahora, hay gente que me pide que la suba y otro que la baje. Yo lo dejé a la mitad de la calidad. Por dos razones. Porque quiero que lo vean ustedes bien acá. Y porque quiero que después lo resuba bien a YouTube. Ahora está en opciones. Está en automático mi cosa, pero está en 720 y en automático. O sea, no sé cómo ponerlo más diferentes calidades. La verdad que estoy perdida con este tema. No se ríen. Me cargué a Loki, no se rían, por favor, que yo no lo quería. Me dice, mira la otra, cafecito, no le salió el cafecito. Ponelo de vuelta. Ah, abusando del poder con los comandos, dice, mira, sentila, sentila, quién habla, sentila. Y ahora me llevo la urna porque lo voy a revivir. Colócate en el inventario, Loki, por favor, lo que daría yo por ponerme a Loki en el inventario. Dale. Sos mala, Carmila, sos mala. Dale un beso a la parca antes de irte. A un emoji, dice aquella que quiere. Dale un beso, aunque no nos revivió Loki, pero bueno. Es nuestra. ¿Viste? Mira cómo hace. Tokubu, me dice la lava. Tokubu. Retira. No, 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 no. Justo que nos venga a visitar la parca. Elógiale el aspecto, que no le vemos para nada, porque no se lo vemos. Estás hermosa hoy. ¡Ay, Cafecito! cafecito! Ahí lo puso la silicia, relájese. ¡Cafecito! La mamá, mira cómo me sale la mamá. ¿Se están peleando con la Nessa? No me sale ningún comando. A la simple le salió. Tiene que darle un cooldown al comando. A ver, ahora no la van a escuchar la parca porque estoy viendo los comandos. No te pude dar el látigo al matar a Loki. Son malas, ¿eh? Son malas. Encima son varias ahora las que lo tienen. Tiene que darse un minuto, le tienen que dar el cooldown al pobre bot. ¿Entienden? Cuando tu pareja se niega a revivir. Sí. No es que sea la pareja de Carmila, tienen un affair. Porque a Carmila le gusta lo rarito, como la parca. ¿Quién más rarito que la parca, entonces? Mira cómo canta ahora, me sentí la. Está cantando, celebrando que se mató Loki. Loca. Un Kakuni, dice. No sé qué canción está cantando. No me la conozco esta. Se tardan los comandos, sí, es como kosher. Los ojos de Carmila, mi perro en la oscuridad. ¡Ah! Lo que pasa es que se comió un mago. Entonces le brillan los ojitos. Es el mod ese que tengo puesto. Vampire Can Kill. Tiene un extra. Cada vez que el vampiro se come a un mago, le salen brillitos en los ojos. ¿Qué quiere Tranduril? Dark Elf quiere saber si te apetece acercarse a su casa, pasar el rato. Vamos a verlo, Tandril. ¿Por qué no? Cada vez que se come un mago con este mod, les brillan los ojitos. Si alguien está interesado en el mod, yo se los paso. No cambian mucho los comandos. Lo que pasa es que hace que los comandos normales de los vampiros, como beber con avidez y esas cosas, en vez de simplemente beber con avidez, a veces los matan. Y si se comen un mago, se llenan de magia. Hacen magia. Me encantó porque los Sims. Hola, Tandril. Los Sims no pusieron a los magos y a los vampiros juntos. Y eso es un. Como que no está bien. Tendrían que haberle dado cierta conexión. La única conexión que hay es que no se quieren. Mira, el pobre Gerardo está sufriendo del calor, igual que yo, y se ha puesto los pantalones cortos. Dijo Gerardo: a mí me importa muy poco matar monstruos hoy. Estoy con un calor que me cocino. Me pongo los pantalones cortos. Carmila se fue porque está loca como una cabra. Le dije que besara a Tandril. Y no lo besó. Bésame a Tandril. Bésalo. Esto es un vampiro hadita. Nexara, ¿ven? Es un vampiro hadita. Por eso flota cuando camina. Porque es un hadita en realidad. Un vampiro hadita, un hadita vampiro. No sé. ¡Hey! ¿Viste cómo tiene vocecita? Tiene vocecita de hadita. Gerardo está viendo la tele para variar. No se han cargado, no se han quemado hoy acá. Está bien, está bien, está bien. Ahí viene. Ahí viene. Mira, mira cómo se besa, ¿ves? Se le embrimbran. Hola, Celebrimbron, ¿cómo andas? Él es inmortal, Celebrimbron. A no ser que lo prenda fuego. Entonces ya no es más importante, se muere. Carmila está re loca, como de costumbre. Eso no es ninguna novedad. Bésamelo al Tandril. ¿Tenés algo con...? No, se odian con Celebrimbron. Mira, Celebrimbron, cómo se fríe. Carmila le está limpiando la casa a Gerardo. No olvidemos limpiar la casa a Gerardo. No, 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 no. No, no, no. Dale un beso al Tandril.
Se comió un mago radioactivo, no, lo que pasa es que tienen magia los magos en esa, ¿no te enteraste? Mira, a ver, en la parte de Carmila, Carmila no se quiere besuquear a Tandril porque es muy fiel a Guillermo, me parece muy bien, ¿dónde está Carmila? Si vos le haces el clic al vampiro con esa, cuando están cargados así, en la parte de vampiro te dice ejercer influencia emocional ahora. Entonces ahí le das ataques de incomodidad, de felicidad, por ejemplo. Y esa es una magia que hace, mira, ¿ves? Mira el ojito, mira. Y eso hace que ella le dé magia a todo el mundo. Y ahí se descargó, ¿ves? Es el mod. Si intentara, se te lo paso, necesita. Se come un mago radioactivo. Qué malo. Que Carmi cante en Simnes con Carmila. No me sabía esa canción. Yo me sé la de. Esa me la sé, pero no estaba cantando ahora. Háblale de fitoterapia. No sé qué será la fitoterapia. Está linda hoy, Carmela le dijo. Sí, ya lo sé, le dice la otra. La cara de culo que le puso. ¿En serio necesitamos? Sí, necesitamos las haditas, urgente. ¿Por qué se fue el cari? ¿Qué Carmi cante? ¿Por qué se fue de karaoke? Porque el Tandro le invitó a besuquearse un ratito a su casa. Al menos hombres lobos, yo también. ¿Te imaginas si tuviéramos hombres lobos? ¿Te gusta el mod? Lo voy a poner en el canal, entonces voy a hacer un. Tengo tantos videos para hacer. Tengo ya listo el domingo por si Ana entra y pregunta de las casitas. Hice lo del domingo. Lo van a tener el cámbiame. Y voy a hacer el tutorial del mod. Se los voy a dejar para que sepan porque es un complicadito instalarlo. Tenés que elegir opciones de instalación y qué sé yo. Le está contando chistes, miren. Pero lo voy a hacer, se los voy a dejar. Como un año sin sacar criaturas nuevas, sí, es cierto. Sí. Está en mi tweet. Si van a Twitter, ahora lo van a ver porque lo compartí hoy. Si entienden inglés, lo pueden instalar directamente. Yo quería hacer el tutorial para que lo puedan entender la gente que no habla inglés. Fíjense en Carmila. Acá no lo tengo. Ahí está, lo dejé. Se llama Cero, el muchacho que hace los mods. Cero con Z. El mod está en el Patreon, pero está libre, está abierto. Lo puede instalar cualquiera, lo puede bajar cualquiera. Os dejo, no me carga, no te carga. España está para el culo, che. ¿Por qué está tan mal España? Es raro que Chile me esté viendo bien y España no. ¿Te das cuenta? Chao, Piti, nos vemos. Hola, Anita 16. Otra Anita. Tengo que poner el nombre diferente a las Anitas. Cero tiene muy buenos mods. Sí. Tiene varios. Predilección por las plantas, dice. Gerardo está floreciendo tanto como sus amigas las plantas que ha cultivado. Ay, significa que la emoción que le está aflorando, que le gusta la jardinería, sí, decirle que sí, le encanta la jardinería, le encanta. ¿Y esta aquí le está haciendo bla bla bla? Estás loca, Carmila. Mirá lo que está haciendo. Te hiciste una llama con el barro. ¡Qué bonita te quedó, Celebrimbro! Está pensando en el nuevo pack, Celebrimbro, y dice: quiero tener llamas que llaman a sudar. En su vida, esta descarga de adrenalina está haciendo que Gerardo se sienta de maravilla. Debería reflexionar su modo. No sé si le gusta, sí, digamos que sí le gusta el ejercicio. Déjame en paz, déjame vivir. Guillermo volvió con plata a casa y yo haciéndole estas cosas. Yo creo que el siguiente sí será alguna criatura. Yo creo que sí, ya tendría que ser. Yo feliz que Chile funcione, dice lo muy claro. Por eso digo, qué raro que en Chile, Aurora que está, no, está en Venezuela, Aurora vos, todos me ven y España que está acá al lado, no. Los españoles se tendrían que quejar en cuanto a Twitch, porque nunca lo ponen. Mira, Carmila se fue a hacer de madre, con un hijo que no es de ella, porque ella hace. El chiquito no llora, es mudo igual que el otro. No, no, cámbiale el pañal, vení, Carmila, vení. Dale el biberón, vení, está bien que no sea tuyo el chiquito, pero lo cuidemos. El Hugo de Venturberg. No sé de quién es el Hugo, sinceramente. Es de este el Hugo, ¿no? ¿Quieres llamar a la niñera el Tandril? ¿Quieres llamar a una niñera el Tandril? Si seguís llorando, te voy a dar una adopción, le he dicho el chiquito. ¡No, Tandril! ¡No! No seas malo. Mira la cara de malo que pone. Mira esta, cómo se le metió así el Tandril ahí. Tenemos más bugs. Me da un poquito de impresión. Me voy a ver qué está haciendo Gerardo. ¿Qué está haciendo Gerardo? En Colombia estás. Yo sabía, iba a decir Colombia y no estaba segura. ¿Cómo puse que Colombia me ve? A Chile me ve. Yo creo que la siguiente sí será alguna que dice la Anita. La Anita también está en español y me está viendo. ¿Qué es lo que pasa con el Twitch? No tengo ni idea. Yo voy a tratar de ponerle más calidad o más variedad de calidad. No sé cómo hacerlo, sinceramente, chicos. Ayer estuve chequeando el tema
Desde la Streamlab ahora estoy reproductor emergente, informar de un problema. Estoy emitiendo en 1280x720. Si yo lo pongo más alto, la gente que no lo ve en esta calidad tampoco lo va a ver en la otra. ¿Qué fue eso? Esas son de las nuevas cartas que puse. Mírala, mírala. Nessa quiere comerte el cuello. Nessa, te lo pido por favor. Esa carta tendría que haberlo dicho el Enrique y no lo dijo. La Nessa quiere comernos el cuello, nos quiere comer a todos, la Nessa. Nessa, no me comas, te lo pido por favor. Pégame, pégame y des. Mírala, mírala. La Moma largó el látigo. La Moma fue la del látigo. Se portan bien, carajo. Enrique no está. Enrique se fue. Enrique se escapa de mi vida. Yo lo puse al Enrique para que me diga las cosas de la carta y no me las dice. Yo no sé por qué Enrique me haces esto. Enrique, porque acá está, miren, acá está el cero. Si bajan un ratito lo van a encontrar en mi Twitter. Porque Enrique no me está diciendo las cartas. Enrique tendría que estar diciendo, Nessa te quiere comer el cuello. ¿Entendés? Y no me lo dijo el gran Enrique. ¿Dónde estás? Esta. ¿Ves? ¿Por qué? No quiere comerse el mundo, dice. ¿No le puse el Enrique a esta? Tendría que haberle puesto el Enrique. Todos tienen el Enrique menos esta. Bueno, esa no tiene el Enrique. Las otras sí tienen. Les voy a mostrar algunas para que vean. A ver. Hay unas que son épicas, que son muy raras. Por ejemplo, esta. A Carmilla Vampira le encantaría verte la cara en un stream de 8 horas. Esa es una de las raras que hay para que me vean streamear durante 8 horas si se la sacan. Ahí hablo la Enrique, ¿lo escucharon a la Enrique? Él cree que no quiere trabajar. Días laborales para Enrique, se fue de vacaciones. Es que está haciendo un calor de la hostia, por eso no quiere trabajar el pobre Enrique. Pero sí trabajó en esa, mira, él la dijo. ¿A quién le está hablando Carmila? Está hablando sola, Carmila, me está empezando a preocupar. Es el calor que nos tiene loco a todos. Chiquitos ya se durmió. Váyanse todos de acá. Yo creo que la Jennifer tuvo un nene con el Tandril. Y es este que está acá. O sea que debe ser mago el chiquito. El Hugo. Tiene un buen nombre para mago. Hugo. Me gusta. Hugo de Bergensen. Se llama. No sé cómo se dice el nombre. Porque es el hijo de la Jennifer. Le he puesto el apellido de la Jennifer. Aunque podría ser de Celebrimbor, pero no estoy segura. Y el Gerardo está como el Gerardo del juego. En un cumpleaños. No se entera de nada del Gerardo. Él por ahí mata uno que otro monstruo, va y viene, pero no se entera de mucho, Gerardito. Uy, uy, uy. Presentación encantadora, ven y Carmila. ¿Qué me mata? ¡Ay, el vampirito que hay! ¡Yes! Tampoco hablo el Enrique. ¿Por qué no hablo el Enrique? Ahí tendría que haber hablado el Enrique. Y no sé por qué no hablo. Ah, solo dice yes, no habla. Ok. Ahí está, me encanta ese vampirito. El vampirito de la película también. Espero que no me metan copyright los de Transilvania, no les digan nada. ¿Qué pasó? Carmila se presentó con. ¿Por qué está? Ah, esta chica le está dando la teta a su hijo. Muy bien, denle la teta a su hijo, señora. Me subo que era un rato el Gerardo, está listo el Gerardo, nos puede sacar el calor o nos va a dar más calor, una de dos. Comparar con amor perdido, eso no lo había visto nunca. Compararlo con un amor que perdiste por ahí. No podés, se sentó. La cocina es exquisita. Voltear esas tortitas. Echa ese sirope. Celebrimbor está en su salsa. Querría paladear este momento y aprovechar para reconocer que le gusta la cocina. Dale, te gusta la cocina, te encanta, Celebrimbor. No lo puedo besuquear a Gerardito, ¿por qué no? No quiero besuquear un ratito, Gerardo, antes de irme. compáralo con un amor perdido, dale, vení. Carmila, deja de hacerte la tonta. Vení hasta acá, vení. ¿Podés pasar? Sí podés pasar. Entonces, ¿por qué no lo podés comparar con un amor perdido? No te entiendo, Carmila. No me lo quiere comparar. Súper romántico. No sé. Ofrécele. Pregúntale por soltería. A ver qué te dice. ¿Estás soltero, Gerardo? ¿Estás soltero? ¿Estás saliendo con alguien? ¡Apalala! ¡Apalala! Volvámonos a las casas. Que si se entera el Guillermo, porque nosotros estamos casados encima. No importa, dice. Si nos besuquemos un ratito, nadie se entera, Gerardo. No, dice Gerardo, no. No quiero, no quiero, dice Gerardo. No, no. Lo comparas con Tris, Merigold. Bueno, esa es de las muchas que se también se besuqueó. Porque el muchacho no le hace asco a nada, convengamos que ahora se está haciendo el difícil acá. Pero en el juego, en la serie, lo que sea, es bastante facilón en el muchacho. Un desliz, exactamente.
Es facilón, el Gerardo no le hace asco a nada, se besuqueó a la actriz, a la Jennifer, y monstruo que se le pone también, ¿eh? Mirá, ¿eh? A la Keira Metz, a la Keira tenés que mandarme a todas esas para verlas, porque las quiero hacer a todas. Tengo la ropita de Not Sarah, de... Míralo, ¿se fue? ¿Podremos hacer niki-niki con él ahora, hoy? Porque eso no me deja. Esta señora está enojada porque la mordisqueamos un rato, y no nos quiere mucho ya. Las quiero hacer a todas. No sé si se han visto. Vamos a verlos. Les voy a mostrar. Yo tengo a Gerardo, tengo a la Jennifer y tengo a la actriz Gold. La puse los otros días. Con la princesa al principio de la serie que nunca me vale su nombre. Me da. yo sé que hay varias brujas con las que él se besuque. Hay una que le sacan los ojos, pobrecita, que no sé fue lo malo que hizo. O sea, me lo cuenta el collarcito. No tenía idea. Acá está Gerardo con la Jennifer. Y acá la puse a la actriz Gold con los gemelos de Carmila. ¿No es cierto? Está la actriz Gold. Está cantando en el cario, que también lo sucio. Con la princesa al principio. La Siri, la voy a hacer también. Tengo la ropita para Siri. Plaza Sims sacó toda la ropa del Witcher para Sims. Si ustedes van a Plaza Sims, está toda abierta, creo. Está libre. La de los ojos es Filipa. Exactamente. Esa. Acá está la actriz Gold, ¿eh? La actriz Gold, por lo que me dice Kosher, que está muy enamorado de ella, es muy bonita. Está ahí, hice lo mejor que pude con la actriz. Esta es la actriz Gold. Y quiero meter a la Filipa y a las otras tres, que creo que van en trío. Sí, ya las conseguí. Sí, están todas en... ¿Quién es el muchacho este tan lindo? Un chumcha, dice que te... El Anram, mira qué lindo que es el Anram. Dice que no, mira que la carita que tiene de pobrecito. A ver si te podemos hacer algo para que te alegres un poco. Es media malita la actriz Gold. Dice que no le pagan bien de bartender. Y bueno, y acá estamos haciendo lo mejor que podemos. Dice, pero no, no nos va bien. Sos adolescente, vos que no me dejas hacer nada. No, estás jugando. Mira quién está acá. La acabo de llevar por las casas y está de vuelta acá. Esa me la sé yo, ¿ves? No está cantando este payaso. No está cantando. ¡Dale, canta! ¡Esta sí! No cantas, te cante yo por vos, payaso. No canto, no canto, no canto. Sí, tenés la ropa. Gracias, gracias, mamá. Gracias, gracias, gracias. Lencería de Trish Jenny Keira. ¿Tenés la lencería? Mándamela, no tengo la lencería de esta. Mira qué triste que está este muchacho. ¿Por qué se fue hasta el Kevin? El papá, el. Uy, acá está. Gracias. 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 Le agradezco mucho. Esto es para mi madre que me quiere mucho, para todos mis amigos. Ya se me fue la actriz, no sé dónde está. Iba diciendo, ¿qué hace Carmila acá? Y mírala, mírala, mírala. ¿Quién es esta que está cantando ahora? La Naya Yang. Hola madre que la parió, qué mal que canta. Vení, Tris, conoce a Carmila. Presentación graciosa. Mírala, Carmila, con el teléfono. Mírala, mírala. Carmila es una cara dura, que si la agarro se la come a la pobre chica que está ahí. No, 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 vení acá. ¡Aucha! Me dolió. Nessa, ¿por qué me pegas? Te canto tan mal. El cabello de Jennifer, ¿también lo tenés? El pelo, yo se lo inventé al pelo de la Jennifer. Lo vi más o menos como estaba ahí. Lo que pasa es que no me gustan los alfas. Y la mayoría de lo que me muestra para la Jennifer son alfas. ¿Por qué están todos con esta chica? No quiero. ¡No quiero! ¡Preséntate! Tris, deja hacerte la fangirl. ¡Déjala! ¡Déjala! Este es el papá del chico. Este es el suegro de la Olivia. El Kevin. Ya podemos partir. Mira, si estuviera con la. A ver, Tris, ¿podés hacerle algún encantamiento? No puede hacerle ningún encantamiento. ¿Vos tendrías que poder? ¿Se desmayó? ¿Se murió el señor? ¿Se murió? Más opciones. No tengo los encantamientos de la actriz. ¿No sos maga vos? ¿No sos maga vos? No, no es maga. La maga es. Puedes irte, los famosos me tienen. Lo voy a sacar el sistema de los famosos.
Mezquina me dice, amistosa, conocer mejor a Carmila, conocerle mejor a Carmila, no sea malita. La actriz es muy malita. Se portan bien, me dijo. La consigo después de buscar mucho, dice. Tetris también. Sí, tenés uno para la actriz. Yo no conseguí uno para la actriz. Ah, mira quién está acá. Esta tenía ganas de llamar a este, el hijo de Carmila también, Sebastián, está la Ligeia. Tenía ganas de ir a Zulani con la Ligeia hoy porque hace tanto calor. Que tenía ganas de ver agua, tenía ganas de estar fresquita en Zulani. Mírala, mírala a la actriz como la mira a la Carmila. Opalala, opalala. Carmila está diciendo mi marido pinta, es medio payaso. Pregúntale por historia de vampírica. Y la actriz, no sé qué le está diciendo la actriz. Ella escribe, le dice la actriz. Yo escribo, por ahí le mando carta a Gerardo. Gerardo nunca me contesta. Ahí está el Tommy Sos. Ahí está el Tommy Sos, que vampiro. Mira, está con su parte oscura. Realizando una búsqueda online, puedes averiguar dónde comprar tomos de enciclopedia vampírica, le dijo la Carmila. O sea, a mí no me pregunté dónde investigar a Google, le digo. Así le dijo la actriz. Qué malito. Para un poco, Carmila, no seas tan mala. Consolar por muerte. Está triste la Carmila. ¿Qué mataste, Carmila? Está Sebastián anoche. Sentime adentro. Está haciéndose el fanboy con esta que no sé quién es. Diane Banner. ¿Y por qué? Superestrella integral. Esto lo has hecho la Simbly, si no tengo idea de por qué las hizo la estrella. Yo tengo ganas de poner de estrella integral, por ejemplo, a Marilyn Monroe, como teníamos en los Sims 2, ¿se acuerdan? A Keanu Reeves, por ejemplo. Entonces por ahí vos empezás a entras así a un bar y ves a Keanu Reeves y dices, ¡ah! Tiene más sentido que gritarle a la vieja payasa esta. ¿Quién es esta? Bueno, esta canta bien, por lo menos. Canta nomás. ¡Jolines! ¿Con qué se ha puesto a hablar la Tris? ¿Con quién estás hablando? Con Tom, Masaru y todo el mundo que está acá. Tris tiene muchas ganas de charlar. Mira cómo chismosean estos dos. Sebastián me salió. ¿Cómo se dice? Cuando le gustan las celebridades, esas cosas. No sabe. No vamos para las casas. Esto es un quilombo, ¿eh? No vamos para las casas. Vamos para las casas, chiquita. Tengo ganas de hacerlas a todas estas brujitas y poner a ver qué hace el Gerardo con todas las brujitas estas. Porque en la serie, no sé en dónde, en los cuentos, en el juego, Gerardo está con todas las brujitas. Y con algunas monstruas también, porque es muy cochino. Tengo los dos peinados diferentes atuendos del juego. Es cholulo, el Sebastián es cholulo. Sebastián me salió cholulo. Le gusta el faranduleo y la... ¿No les parece a usted mejor idea poner de así que parezca una celebridad, que todos gritan y que sea una celebridad de verdad? No la Penny Pizzas, que sí, bueno, pero no. Sí, pero no. Y ahora la actriz está viviendo con estos chicos que son thinking. Está pensando. A este sí le gusta pensar todo, dice. ¿De qué estás pensando? ¿En ir a agarrarte lo de Gerardo otra vez? Yo creo que con el Gerardo tienen algo estas dos. Pero no estoy muy segura. Mira estos dos cómo se saludan. Míralos. Qué bien que se llevan los hermanos, Kiko y Kako. Esta también la van a armar linda también pronto. No sé con quién los voy a enganchar porque tienen que ser con... ¿Cómo se llama? Con chicas más o menos que den jueguito. A lo mejor la brujita, no tengo idea. Y habría que hacerlos crecer estos dos ahora que me estoy dando cuenta. ¿Sabes qué podemos hacer? Ya que estamos acá así como... Pero muy así random, muy random. Prepárate comida, Tris. Espero que sepa cocinar y me prenda fuego la cocina. ¡Ah, no! ¡Cafecito! ¡Qué calor que hace! ¡Por Dios! Yo sabía que te iba a llegar, pero no tanto. Estos dos chiquitos no me dejan hacer nada con ellos. Porque todavía son adolescentes. Y con los adolescentes no se puede hacer nada. Así de simple. Los adolescentes son muy... quedaditos en ese aspecto. No voy a poder en un mod para poner a los adolescentes a hacer cosas porque eso no está bien. Yo no uso esos mods raros. ¡Sentila! Alguien tendría que haber puesto ahí el ¡Sentila! Y nadie lo puso. A ver, Trist me está haciendo caso por ahora porque quiero ver si se puede hacer Niki Niki. Espero que no se quede embarazada porque no es la intención. ¡Sentila! Ahí está la mamá, muy bien. ¡Sentila! ¿Viste? No sabe nada, yo no sé nada. Yo no uso mod cochinos. Nunca uso mod cochinos. Nunca. Mira, el plumbo se puso lila, se puso rojo. Le da vergüenza a mi plumbo las cosas que estoy diciendo.
el látigo. Que... Dale un cooldown al bot. Dale un cooldown, mom. Si me pegan ahora, si... ¿para qué me invitan si saben cómo me pongo? Como dice la NES. Hiciste la torta, quiero que cumplan años estos chicos. Vamos a hacer una fiesta de cumpleaños. Esto no me importa si no cumplen, si cumplen. Vamos a hacer una fiesta lo mismo. Ponerle las velas antes que se la coma alguien, incluso vos misma. Se la metió en el bolsillo la sucia a la ca... Oh, señorita. ¿Cómo se va a meter la torta en el bolsillo? Acá. Ahí la vamos a dejar. Ponele velas. No me deja. Más al medio. Más al costado. Esto de las tortas es un dolor de... El alma. Se me olvida. Eso es demasiado ociosa. A mí también se me pasa lo mismo. Yo no le doy el cooldown al collarcito y se queda ahí como trabado. Entonces te queda el cooldown. Ahí está. Muy bien. Ahora vamos a hacer una fiesta. Una fiesta. ¿Dónde están las fiestas? Trasladar, no, no queremos trasladar nada. Comprar un restaurante tampoco. Faltan 52 euros, 52 simoleones no debe nada más. Qué bien, qué barato esto de esta casa. Hacer una foto tampoco quiero. ¿Dónde está el tema de las fiestas? Planear acontecimiento social. Nunca sé dónde está el tema de las fiestas. No sé quién va a venir a las 3 y media de la mañana, pero a lo mejor alguien viene. Mira la vaca, qué bonita. Gerarda se llama. Gerarda se comió la tris la otra día, la Gerarda. Fiesta del barril. Esta es una fiesta universitaria. Quedaba para infantes, fiesta de cumpleaños. Ahora sí me dejas de fiesta de cumpleaños. Fiesta de blanco y negro, fiesta de cumpleaños. Ahí está. Cumpleañero van a ser estos dos. Invitados. Vamos a invitar a la tris, a la Carmila, que es la madre, obviamente. Vamos a invitarlo a Gerardo, que lo queremos mucho. A la Jennifer. A la Ligeia no lo puedo invitar a Guillermito. Oh, no, hay okay. Que. No conoce a Steve, la actriz. ¿De dónde? No tengo idea. Ok, Katherine. ¿Quién nos va a hacer el Katherine? Steve. Por pesado metido que nadie lo llamo. Este es el coctelero. No vamos a tener coctelero. No queremos coctelero. Entretenimiento, le vamos a decir el Celebrimbor que nos entretenga un poco. Ahí está, listo. Vénganse todos. No, al museo no, acá en casa, El bar tampoco, un pub podría ser, suena interesante el tema, pero no, es la residencia Marigold. La residencia Marigold. Y le pusimos los... ¡Ay, qué pava que soy! Bueno, no importa. Le puse los objetivos del premio del objeto y yo no quería. Dejarlo descansar mucho al bot. Sí, hay que dejarlo descansar al bot, se pone nervioso. Ahí llegó Stevie, le está haciendo la torta otra vez, que ya tenemos. Pero seguro que la Merigold la ha hecho mal o la ha hecho sosa, porque ella es muy sosa. Le tengo bronca a la Merigold, se nota. Porque el Gerardo le mete los cuernos a la Jennifer con la Merigold. Ahí llegó Gerardo, fue el primero en llegar, te dije, ¿viste? Te dije. Este no le hace asco. Todos los colectivos lo dejan sucio, asqueroso. Y este se vino a cocinar acá, típico de vos. Típico de vos. ¿Qué haces cocinando acá abajo? Esta casita no está tan... Mira, hay un... ¿Qué es esto? Está en mal estado. No sé qué es, pero está en mal estado. Podrían tirarlo porque está en mal estado. ¿Qué es? No me dice qué es. ¿Por qué está acá abajo cocinando? Esta es la cueva secreta de la chica esta, de la Merigold. Acá hace todos sus brebajes para conquistarlo a Gerardo y para hacer que Gerardo se enamore de ella. Y se olvide por completo de la Jennifer. Mirá la cara de pavo de Gerardo, mira. Mira, esa es la cara de un tipo que no se entera de nada. Está en un cumpleaños. Está en un vivo y se fue. Ahora limpió, está limpiando. Mira, tiene puesta la ropita de fiesta, la Merigold. Esta es la ropita que encontré, que la Merigold la tiene en varios. Creo que en el juego que estaba jugando vos el otro día la tenía puesta. Y le queda muy bonito. ¿No les gusta la Merigold? Quiero, si quieren, puedo volver con Carmila, ¿eh? Díganme ustedes si quieren que vuelva con Carmila. Yo vuelvo con Carmila, no tengo ningún drama. Porque esto puede armarse acá bastante interesante. Carmila va a venir en cualquier momento. Vamos, ¿qué hace? Este está lavando los platos en el baño. Seguimos con el tema de lavar los platos en el baño. Revisar los bolsillos. Colocar en el inventario. ¿Por qué está la ropa tirada ahí? Encima de ser la ropa de los... ¿De quién es la ropa? ¿Qué es lo que pasa? Mira, ahí está la Ligeia. La Ligeia se vino corriendo para acá. La Ligeia se anota en toda la fiesta, todos los cumpleaños, toda la Ligeia es una... Es tremenda la Ligeia. No voy a hacer más nada, no quiero... No quiero ensuciar la reputación de la Ligeia. ¿Qué hiciste, chico? Vos, no sé qué hizo su life. Van a cumplir años, acá los muchachos. Soplar las velas. Vení vos primero. ¿Quién sos vos? Mira vos, yo hago los símbolos, no sé quiénes son. Abel, vení vos primero, que sos bueno. Deja de hacer comida, porque no vino nadie.
Gerardo vino y la elige, ya que son los que se anotan en todos los cumpleaños, la fiesta. Espero que la vaca no se coma a nadie. Carmila no vino, ¿se han dado cuenta que Carmila no vino? No vino el cumpleaños de sus propios hijos. Carmila, esta buena madre. Mirá la cara de odio de esta otra. Pero ¿por qué? Le está hablando mal de Carmila, seguro. Tiene auto, le dice y todo y no viene. Qué mala que es. No podés soplar las velas vos acá. Eso es lo que me estás diciendo. Sóplate las velas, Cain, por favor, te lo pido. Abel. Mira quién vino. ¿Quién lo invitó ese? ¿Lo invitamos al Kevin? Sí, mira, mira, este se trajo invitada, se la trajo la Jennifer. Es una forma de decir, acá está, ¿ves? Y están comiendo alubias. Steve se hizo alubias. Se van a tirar unos pedos. Ahí está. Muy bien, Abel. ¿Dónde está el Abel? Random. A ver, Abel es alma gemela. Es genio y es romántico. Vamos a ver qué le sale, random. Palala. Y ahora va a ser egocéntrico. Algo malo tenía que tener el chico. Quedó igual que estaba antes porque no cambian mucho. Alubias, mira los pedos que se está haciendo Gerardo. Les dije. No, no, no. Ponele velas de vuelta. Ponele velas. Ponele velas. Que quiero que cumpla tu hermano. Ya estaba por comerse un pedazo. Dale, dale. Soplar las velas. Gerardo ya se tiró pedo. La Jennifer también. Las alubias no son lo más recomendable para una fiesta de cumpleaños. Pero son pedos mágicos. Son pedos alegres. Son pedos mágicos. Ahí está, listo, ya está. No, no voy a decir más nada. Puso los pedos de. ¡Santufra, cómo andás! ¿Qué haces? ¿Vos estás con calor, Santufra, igual que yo? Decime que estás con calor. Soy la única que está con calor. Pero es que voy a dejarme en pausa. Que lo soy también. Este, Caín es malito. Caín es malito. Es un piso prominente. Es. Seguro que sí. Es irascible. Tendrían que ponerle algo bueno acá. A ver qué le sale random. Buena gente. Le salió que es buena gente. Yo no diría que Cain es buena gente. No, el random me salió mal esta vez. Cain no va a ser buena gente, pero lo vamos a poner un rasgo así tirando bueno, tirando algo bueno. ¿Qué puede ser algo bueno? Fondo del reciclaje no me gusta, hijo de océano tampoco, niño fóbico. Le vamos a poner que sea familiar. Va a querer tener familia. Caín va a querer familia, como el Caín de la vida real, de la Biblia, ¿no es cierto? La vida real. Caín es el único que sobrevive porque mata a Abel. Muchipichi, se tiran pedos y hablan de Muchipichi. Y es el único que se casi tiene familia. Llama a comer acá, déjate hacer el loquito. ¿Kevin se puso zapatos? No lo puedo creer. ¿Sentí los pedos? ¿Sienten los pedos? ¡Opa! ¿Qué fue eso? ¡Oh! ¡Sil del Rock! Nos ha hecho. Yo, bienvenido, una follow. Muchísimas gracias por esa follow. O un. No, pero es la musiquita de. Una raid. Muchísimas gracias. Gracias por esta. ¡Hola! ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la raid, por el follow, por todo. Axcroft, me encanta tu nombre. Muchísimas gracias, bienvenidos, bienvenido. Muchísimas gracias. Cedar Rock. ¿Escucharon eso? ¿Qué fue eso? Otro. ¡Qué hermoso cuello tiene! Te dijo el bot. Mira. Gracias, gracias por ese follow, por esa raid. Acá estamos en medio de un cumpleaños. Tac, tac. Se están tirando pedos porque comieron alubias. Se tiran pedos. Gracias por ese follow, Ashcroft. ¿Cómo andás? ¿Les gustan los Sims? ¿Por qué esto es una fiesta de cumpleaños de Sims? Dije, ella se puso intensa. Los está retando porque no paran de tirarse pedos. Porque al del Catenis se le ocurrió una maravillosa idea. Hacer alubias. Y todos comieron alubias, que son porotos para los argentinos, por si no lo saben. Y los porotos te hacen tirar pedos. Mira.
Mira, ella es Sirena, si no me equivoco. Y quiere hacer un muchipichi con ella, él. Él quiere hacer un muchipichi. Ah, gracias por venir, le dice. Gracias por venir. Ordenarle a Ligeia que limpie. Está malito, Cain, está malito. Es malito, Cain. Lígatela, lígatela, tal. Y se tira un pedo la Ligeia. Eso es un pedo del océano. Mira, entró la Ligeia y entró, mírala. Fue un pedo con aires de Sulani, porque eso es una sirenita, ¿entendés? Gritarle palabras, no le grites palabras prohibidas. Y dije, mira cómo canta la payasa, es media rarita. Hacer grasita vampírica, hacer una grasita vampírica. Sí, le está hablando de videojuegos, dice, podemos jugar algún jueguito. Te puedes meter en un... Podremos meternos en un coffin y hacer piu piu piu, le dijo. ¡Oh! Y ella se ríe, eso sonó medio cochino. No sé qué fue lo que le dijo, pero no son un muchipichi. Sonó si le quiere hacer un muchipichi a toda costa. El chico recién crece y ya quiere hacer muchipichi. Confésale una atracción. Confésale. Cielo de Rock, nos vemos, Hawk Rock. Muchísimas gracias por pasarse, en serio. Muchísimas gracias. Los Sims locos y muerden. Sí. Están todos locos y muerden, mis Sims. Son todos vampiros. No, acabo de cocinar, comer para regresar a stream. ¡Oh, anda a comer! Los streams te dejan re cansado y re a veces estresado un poco. Los Sims para recién ando quitando juegos del catálogo. ¿Vos sos de los que coleccionan juegos? Igual que Kosher y la Anita que coleccionan juegos. Y después no tienen lugar en el disco rígido. Y dice, ¿por qué no tengo lugar? Porque tiene 8 mil millones de juegos. Se están yendo todos porque terminó la fiesta. Mira qué bonita que está la Jennifer, toda vestida de fiesta. Mira. ¡Cafecito! ¡Cafecito! Sí. Viene a limpiarme la casa. Vos estarías encantada de que el Gerard te limpie la casa. A mí también me encantaría que Gerard me limpiara la casa. El Celebrimbron se enojó mal. Mírale la cara al Celebrimbron. Cálmate un poco. Steve está en un cumpleaños. Literalmente está en un cumpleaños y se va. Y acá los muchachos se han quedado pensando. Este tiene asco. ¿Por qué esto está limpio? Límpialo. Por eso está asco, porque está, hay que limpiarlo. Vamos a meter la torta en la heladera. Siempre lo hago a su favor, yo lo sin, para que no se les pudran las cosas, porque soy muy buena. Muy buena. Muchísimas gracias, Cider Rock. Y acá están todos. Salembrimbron volvió. Ahí está Orión y la. Es el comité de bienvenida. Hace rato que estamos viendo acá, te lo participo. Mira quién viene al comité de bienvenida, mírala. Y viene con el queque en la mano. Mírala, esta es la vampira esta que hice yo. Está en el coso de Maxi, pero yo le hice un cambio. Mírala. Mirá cómo viene caminando con el queque. Por lo menos lo vienen a recibir unos vampiros, los chicos, cosa que le van a sentir como en casa. Me encanta cómo camina esta mina. ¡Ay, están todos! ¡Opa la la! Vení, invita a los vecinos a entrar. Este también es un mago, Gadriel. Gadriel es mago, pero es malito. Aunque se lo vea todo blanquito, así lindo, es malito. Orión tampoco es buena gente. Convengamos que Orión y este está enfermo. La que lo parió. ¿Por qué? Recién crece y está enfermo. ¿Cómo te llamas vos? L de vampiro. Mira, me dejó el cheesecake. O ¿cómo se llama esto? El cake de fruta es. La torta de fruta que no le gusta a nadie. Dicen que la torta de fruta no se echa a perder, ¿sabían ustedes? Curioso dato de los Sims 4, por si no lo sabían. La torta esta de cosa, el pastel de fruta, no se echa a perder. Es receta para vegetarianos. Y dicen que si al Sim le gusta, que puede ser una lotería, porque está en la genética del Sim, lo pueden tener ahí para comerlo siempre. Y no se, nunca se echa a perder. Mira la cara de la L, mírala. Con esos ojitos nuevos de... Es hermosa la L, es muy bonita. Pero es muy malita. Tengan cuidado porque es muy malita. Conócetelos a todos, se los vamos a llamar a tu hermano para que venga también, le vamos a decir que venga. Presentación graciosa, presentación amorosa, presentación coquete, te está muy cachondito. Gracias por venir. ¿Vos los conocías a todos estos? Mira, la L no para, presentación coqueta, a lo mejor se la engancha la L de vampiro. Este otro. Mira, este le entró. Entró el Gadriel. Y este es novio de la Lily, si no me equivoco. Pero la Lily, claro, tuvo un hijo con Loki. Creo que fue que tiene un hijo la Lily. Y este se quedó, aunque Loki se murió ahora. Lo acabo de matar. Ajá, está muy bien, Axel. Abrazo. Gracias, Axel. Muchísimas gracias. Mira ambos stream. Cuando termine me da cosa no quedarme. No te hagas drama, anda nomás. No andas, no hay problema. Si tenés que comer, macho. Acá estamos todos así, todos. Macho, lo que sea, no hay problema. Si tenés que comer. Yo cuando termino los streams tengo un hambre. Ahora tengo un hambre. No, tengo dos. Vive de eso, dice.
Estos dos no me gustan juntos. Y este está pensando en el ejército. ¿Dónde está tu hermano? Está cachondo. ¿Dónde está? ¿Vos mirá? Mirá dónde están todos. ¡Oh! Y este quiere pasar la aspiradora con la L. No vas a pasar la aspiradora con la L, se la embrión. Cálmate un poco. Buster Bay, ¿qué significa eso? Me estoy enterando de cangrejos. Está hablando de cangrejos, el Salambrimbro. Se saludaron, pero mal. Se saludaron mal. El Salambrimbro le puso una cara de asco. Tiene hambre, el Salambrimbro. ¿Por qué tienen hambre? ¿Por qué están acá? ¿Por qué no se comen el pastel de fruta que está arriba? Mira la cara de la L. Vos no comes pastel de fruta asquerosa. Mira la cara que pone de mala. ¿Y vos por qué estás con dolor de panza? Están todos enfermos. Este se enojó mal, mal se enojó. Mira la cara de la... Mira, está re coqueta la chica esta, pero está cansada. Le vamos a subir un poco acá. Está aburrida, está cansada. ¡Conócelo! ¿Por qué te cuesta conocerlo? Está coqueta. ¿Por qué? ¿El Salambrimbro le gusta? Pero el Salambrimbro tiene una onda re mala. Mira la mal... ¡Oh! Ah, le cambió la onda. Algo le dijo la actriz que le dijo que... Echar un cable. Echar un cable. Soy re grande. Soy re simpática. Mucho gusto. Está enfurecido. Enfurecido, está enfadado, dice. ¿Por qué estás enfadado, Salambrimbro? ¿Qué te pasó? Contame, Salambrimbro. Dime de tu life. No, le echo un cable. Trata de tranquilizarlo. Míralo como le hace. Pero se pueden ir todos al diablo, dijo. Me pagan y pispis. Uy, se puso mal. Uy, 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 le hizo sentir mal a la actriz. Para hacerla sentir mal a la actriz tiene que estar muy mal vos. Cálmate un poco. Hablar de los cambios del barrio. Cualquier cosa. Llámalos a comer. Ahí está, llámalos a comer. Está con hambre este muchacho. Los hombres cuando tienen hambre no responden de sí. Por eso yo digo váyanse a comer si tienen hambre. ¿Por qué no traes para picar algo, Carmi? ¿Por qué no traes algo para picar? Me habrá dicho la Nessa. Hay algo para picar ahí, mira. Están todos con hambre. Ahí los llamé a todos para que coman. Cafecito. Le decimos acá al muchacho este. ¿Por qué? Este muchacho está con hambre. Los hombres con hambre son intratables. Algunas mujeres también, convengamos. Pero los varones que yo conozco son todos iguales. Tienen hambre y no les podés decir nada. Ni de un jueguito nuevo, ni de nada, de nada. De nada, ¿eh? Nada. Ni muchipich, nada. Porque tenés que alimentarlos primero. Así. Para que no te duela la pancita, me dice. Santila. Santila. Mira la cara de la... Sigue cachonda esta chica. Está aburrida, pero está cachonda. O sea, ella lo que quiere es un niki niki de acá a la China. Más opciones. Romántica. Adoptar pose sexy. Míralo. Ahora este Salambrimbro está más inspirado, dice, porque comió. Míralo, míralo, míralo. Mirá, mirá, qué lindo que soy. Sí, 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 disculpate, no sé de qué, porque hay que disculparse encima, porque el loco era él. Él fue el que dijo cosas horribles y la que tengo que disculparme soy yo. Orión, cansaste, deja de hablar de gremlins. Orión, oles mal, Orión. Viva el caos, Orión parece disfrutar sorprendiendo y enfadando a los demás. Será el momento de admitir que le gusta la pillería. ¿Cómo? ¡Le encanta! El espíritu de alguien se está desvaneciendo. Qué lástima. Tomás, el Salambrimbro. Ahí está. Oh, le hizo calor, le hizo calor. Está entrando, está entrando. Estando, ¿querés? Lígatelo. A ver qué más podemos ponerle. Está entrando a Doctor Pose Sexy. A ver, dale. Que con un muchipichi acá le sube la diversión como loco a los Sims. Antes que se vayan, que ya están por ir. ¡Ya se están por ir! Hablaron de hambre y me dio hambre, dice la mamá. ¡Upa, lala! Si me quieren, no me dejen sola. Mírala, mírala, mírala hasta atrás. ¿Te gusta lo que ves? ¿Te gusta lo que ves? Le hizo el otro. ¡Sucio que es el Salambrimbro! A ver, te vamos a hacer de todo, Salambrimbro, antes que te vayas. Confesar a atracción. Más opciones. Romántica. Hacer preguntas, subir el tono. Este ves re lindo, loco. Estás hermoso. Elogiar aspecto. ¿Querés besuquearnos un rato? No le gusta la Elia, el Salambrimbro. ¿Querés que nos besuquemos un minutito? A ver si me sale la opción de darte un beso. Intercambio número de teléfono. Eso es bueno antes de besuquearse un rato. No es bueno besuquearse sin saber el número de los demás. Después que uno no sabe ni el nombre. A ver, Salambrimbro, ¿podemos hacer más cosas contigo? No. Dale el primer beso, ahí está. Dale, Salambrimbro.
¡Uy! Le dio un beso al teléfono. ¡Qué lindo aquel celebro! Besúquelo. Muy bien, ahí va. No, no te vayas, Catri. Bueno, se pueden ir todos menos al emblema. Se están yendo todos. Se termino con mi. ¡Qué lindo! Mi beso. Super romantic compliment. Un complemento super romántico le vamos a hacer. Estás linda, Merigón. Estás linda. Cuchi pichi. Sí, sí. ¡Mua! Hola, Raven, ¿cómo andas? Muchi. ¿Querés hacerlo hacia arriba? Sí, sí. Vamos, vamos. Oh, ¿qué le dijo? Para, vete de ser del Estrella de Live. God, you're just perfect, le dijo. Él le dijo a él, ella, que ella es perfect. Vení acá, Celebrim, que queremos hacer cosas contigo. No te vayas, Celebrim, te lo pido, por favor. No te vayas, te lo ruego. Besalo otra vez, besale las manos, besale la cara, besale las orejas, que no se vaya a venir. A ver, la chica está muy aburrida, necesita un muchipichi, pero ya. Ya lo necesita. Ahí está, besalo de vuelta. ¡Mua! Oh, ¡upa, lala! Ahí está. Podemos hacer un muchipiche ahora porque yo quiero hacer muchipiche con Salambre. Elogiar, estrechar, hacer preguntas subida de tono. Hacer niki niki, ya está. En la ducha. Con Salambre y Bro. Allá vamos. Sí. Me gusta. Sí. ¿Querés hacer un muchipiche en la ducha? Sí, quiere. Vamos. Hacer muchipiche en la ducha. Está muy cachonda la actriz. La actriz es una chica cachondita de por sí, pero esta vez no se va a comer al Gerardo, se lo va a comer al Celebrim Brom. Podés largar eso. Mira, está él, da cara de asco, mira. Te hacen falta mucha experiencia con el violín. Mira esta. Vení, Celebrim Brom. No se ve nada, olvídense, no se ve nada de adentro, así que. Ando con sueño y frío, pero aquí andamos. ¡Cafecito! Estoy un poquito nerviosa, es el calor, Nessa. Hace un calor bárbaro acá, Raven. Hace calor acá. Tiene hambre, que se vaya, que se cocine, dice. Sí, que se haga el sándwich, mamá, vale. Pero acá hace calor y sí, me pone nervioso el calor, ¿entendés? Ustedes tienen frío, pero acá hace una ola de calor impresionante. Son las 10 y media de la noche y hace 25 grados afuera. ¿Entienden lo que les digo? Mira cómo salen los fuegos artificiales. El Embrim no se portó así. Mira cómo quedó cansada la actriz. Cansada y alegre quedó porque se le fue el aburrimiento por completo. Hasta el hambre se le fue. Muy bien, no voy a decir más nada porque ya sería muy, muy, muy terrible. Pero mira el beso que le encajo. Upa lala. ¿Qué te pasa? Está enferma. Oh, te voy a comprar unas medicinas, actriz, porque esto ya es cualquier cosa. Entre el violín de este marrano y la. Dolores de estómago de esta chica. ¿Tenemos computadora en esta casa? No tenemos computadora. Necesitamos comprar. Es el embrismo se va. Es un. Dirían, acá tenemos que poner una computadora, matar a Cain, que para que deje de tocar el violín. Y tenemos que poner algo para la ropa. No hemos puesto nada para la ropa, una computadora. Dije también, a ver, computadoras. ¿Qué tenemos de computadora? No puse una computadora en esta casa. Yo puedo haber sido tan pava. Sí, ahí está la computadora, mira. ¿De qué estoy hablando? Bueno, entonces ponemos cosas para la ropa. Porque esta casa también la hice yo hace mucho tiempo, ¿no? Cuando salieron las cosas de la magia. Cuando salió la magia. ¡La magia! Salió la magia. Y yo hice esto. ¿Podemos ponerlo acá, el cosito? Sí, mira, ahí me deja ponerlo. Está en la galería, por si les interesa. A la cosito. De la casita. Se llama Villa del Carmen, la casita. Y creo que tiene magia para abajo. No tiene los packs que vinieron después. Porque no se los puse. Nunca la arreglé esta casa. La metí acá. No me cabe la ropa. Ahí sí. Y nunca la arreglé. La dejé como está. En la casita. Es muy bonita esta casita. A mí me gusta por lo menos. Tuvo mucho éxito esta casa en la galería. Y en la Speedbuild también en el canal. Ahora que me acuerdo. Una casa muy bonita. Tiene un jardín. Acá un vivero. Yo le estoy haciendo el tour como si se las quisiera vender a la casa. Un viverito. Está pensado para una bruja. Y tiene todo el sótano para bruja. Tiene abejitas, que están furiosas las abejitas, aplicar tratamiento a las abejitas. A las abejitas habría que darles un cafecito. Ponerse traje, no. Recoge la miel. Podemos hacer una tarta de miel. ¿Qué estás haciendo, Celebrim Brom? Ah, alguien me tiró el
tacho de la basura y se la membran como es un caballero, es malo, como una araña. Pero es un caballero y me juntó el coso. Qué bueno que eso le embrimbron. Ponle al piste a los cositos acá. ¿Qué estás haciendo, Tris, que no venís? Tenés que pagar las cuentas, Tris. Estamos debiendo esta es la ropa de verano de Tris. No me encontré otra cosa mejor a la Tris por eso. ¿Qué pasó? ¡Cafecito! ¡Mira cómo paja el pasarito! ¡Paja, paja el pasarito! El calor me irrita, ya somos varios. A mí también. Sí. Sí, está muy linda la casa. Muchas gracias, mamá. Muchas gracias. Una casa muy completa. Me gusta para mi casa andar bruja. Es todo tuyo. Está en la galería. Es una casa para una bruja. Es gótica. ¿Ves? Este es el sótano de la bruja con el caldero, todas las pociones, todo ahí. Un sándwich podrido ahí en la... Eso no viene en la casa. Esto lo han dejado todos asquerosos acá, míralos. Ay, Dios, son tremendos. Y ahora no le han cortado la luz. Tengo que pagar las cosas. Se ha pensando en el niki niki, la actriz. ¿Dónde es que se pagan las facturas? Pagar las facturas. 52 simoleones, no debe nada más de factura. Lo que pasa es que esta casa está llena de velas. Y con el tema de Ecolife, gasta menos energía esta gente, me parece. Es eso. Celebrimbron no se fue, está acá todavía. Celebrimbron quiere guerra. Celebrimbron, ¿qué quieres hacer? ¿Qué pretende usted de nosotras? Dale la llave de la residencia, Celebrimbron. Ya se sirvió torta de la heladera. Cuando uno abre la heladera de una casa es porque ya tiene confianza. Yo a veces, yo no sé por qué mi mamá me enseñó cuando éramos chiquitos que no abrieron la heladera de la casa de las visitas. No se abre la heladera. Siempre fue eso. O meterse en los dormitorios, pedir permiso para ir al baño cuando uno está de visita. Celebrimbron se ve que ya se siente confianza. Como para abrir la heladera, entre otras cosas, que también ya le hizo un niquiñique a la actriz, ¿verdad? Como que sí, ya que puede abrirle la heladera y todo lo que... ¿Y estos qué hacen? Ah, están haciendo esto de los vampiros, ¿cómo se llama? Exhibir poderes. Están exhibiendo sus poderes, estos chicos. El hermano dijo, yo me cansé de exhibirte los poderes, me voy a meter a llorar en la cama. Y se metió yo en la cama. El Abel siempre la está pasando mal, Abelcito. No se come una rosca, el Abelcito. A ver, Abel, te vamos a llevar a que te comas una rosca. ¡Oh! Se murió la Gerarda. ¿Por qué, Gerarda? No, Gerarda. Debería irme. Gracias por pasarte un rato conmigo. Hasta más tarde, me dice Celebrimbron. Joy Games, bienvenida. ¿Cómo me llamo la galería? Me llamo a... ¿Cómo acá? Carmila Vampire. No me dejo ponerme vampira, así que me puse Carmila Vampire. En la galería, sí soy en la galería también. Creo que en mi YouTube, en la parte del banner de mi YouTube, va derechito a la galería de Origin. Si no tienen galería, me avisan y les puedo dejar de alguna forma la... Está el Speed Bill en el canal de YouTube de esta casa. Les puedo dejar ¿cómo se llama? La casita para que la bajen. No hay drama. Se me murió la Gerarda. ¡Ay! Este se mata de risa porque tiene hambre. Los hombres también cuando tienen hambre así como que se ponen medio tontitos a veces. ¿A quién nos podemos comer por acá? No veo mago, no veo nada, no hay un alma en esto. Parece mi pueblo. El pueblo donde yo vivo es así. Mira, vamos a venir al pub. Visítate el pub. Podemos venir con Celebrimbron y con Cain y con Carmila si hacemos lío, mira. Y esto lo puedo. A Guillermito lo traemos también. Al Fernando o Sebastián. Nah. A la L o a la actriz. Ahí está, nos vamos todos para el bar. El pub ese también lo hice yo. No, de nada. Cualquier cosa me avisan. En Twitter también estoy. Si necesitan el. ¿Cómo se dice? Los tray. Se los dejo en un medio fire para que los bajen. A veces en YouTube dejo, cuando hago los speed build, dejo el para que descarguen la descarga alternativa de la casita. Y a veces me olvido. Si me la piden en los comentarios, se las dejo, no dirán. Mirá el grupete. Están todos cachondos. Este está dramático. Ya que ya tiene fiebre. ¿Qué grupo? Un grupito hermoso. Y encima está cochino. Vamos a subir la cosa, pero lo voy a hacer comer algo. La madre que lo parió. Me pegan unos sustos cuando hacen eso. A ver, vení. No te vayas. Ahí está. ¿Sos vos? Schwalf. Me salió la notificación de que me está siguiendo la galería. Muchísimas gracias.
Me hace ilusión cuando la gente me sigue en la galería o baja a las casas. Si hacen fotos, si tienen algún canal, si es en serie, mándenme, quiero ver las casitas cómo las usan. Se está abrazando mucho con esta, no sé qué pasa. ¿Qué pasó? ¿La Trigol? ¿Qué hizo la Trigol? Si no hizo nada, esta vez que no hizo nada. Oh. Ahí está Villa del Carmen, ahí te estoy viendo, me estás dejando las notificaciones, muchísimas gracias. Presentación amistosa, nos queremos comer un mago. No sé, acá casi todos son magos. Este es un bar de magos. Mira, Caín, qué formalito que es Caín. Caín es el fresita. Guillermo está haciendo la cosa a Celebrimbrom. Míralo, míralo, Guillermo. ¿Qué le pasa? Siempre está cachondo Guillermo y haciendo poses sexy. Mira. Qué vergüenza, papá, qué vergüenza. No te. ¡Ay, ya! ¡Ay, gracias, Jude! ¿Por qué me pegas? No hice nada. Este chico muy. Decía, es muy fresita. Es muy así todo. ¿Cómo se dice? Formalito, Caín. Y ella siempre viene en bola al bar. No sé por qué. ¿Por qué viene desnuda al bar? La Faba. ¿Qué le pasa a esa chica? ¿Por qué viene desnuda? Ahora la vamos a morder por pava. Vení acá. Presentación graciosa. Y más opciones. Vampiro, beber plasma. Compeller para beber con avives. Con este mod... Mira, este tiene todos los cosas de las poses puesto, qué lindo. Con este mod, con Beber con Avives tiene un 50-50 de matarlo o no. Ahora, si le digo beber sin control, ahí sí lo mata. Vamos a ver qué pasa. Porque este chico tiene hambre, a lo mejor la mata, no sabemos. Porque la voy a matar por andar en pelotas. Me molesta, siempre anda desnuda esta señora. Vení, vení, dale. Todos se ríen de ella, ¿ves? Todos se están riendo de ella. ¡Y a este lo están atacando las abejas! ¡Ay, coso de abeja! A ver, Abel, si te tranquilizas un poco. Este pub lo hice pensando en que fuera un pub mercado medieval mágico. Es el... Chumcha, está diciendo uno ahí. Eso es comida. Esto es lo que está antes. Mira, esta es la parte oscura de Abel. Mira la carita de Abel en la parte oscura. Mira los ojitos. Mira el mordiscón que le pego, este te está quejando, no sé qué. Este es el coso de vigilancia que hay antes de ir a la parte de la magia, que está allá atrás, el portal. Entonces se ponen borrachos, se ponen malos los Simaka y se van a hacer magia. Lo cual es malo porque hacer magia estando borracho puede ser perjudicial para su salud. Ya se lo comió. No la mató, parece que no la mató. No la mató, la dejó tontita nomás. Y él se llenó de magia, pero sigue triste. Por eso lo vestí de azul a Abel. Porque Abel siempre está triste. ¡Míralo! ¡Ah, míralo a Gerardo! Se vino a bailar al pub, Gerardo. Se tomó tres plasmas o lo que sea y está locazo. Sí. ¿Estás bien, Bob? Gerardo, cálmate un poco. Se lleva mal con Abel. Abel se lleva mal con todo el mundo porque es triste. Acá se reúnen varios clubes. Lo dije bien, clubes. Se dice clubes. No le gusta mostrarse, mamá. Bueno, pero desnuda no anda. Con poca rata. No anda desnuda, pero está como, siempre está así. Está todo muy calmado acá. Sí. Están todos muy tranquilitos. Somos muy tranquilitos nosotros. ¿Por qué estás triste, Abel? Esta es la Minerva. Esta es bruja también. La Minerva es una de mis brujas. Y se está yendo este con todo el CC que encontró. Se lo puso. A ver, vos, Caín, te vas a comer a la Minerva. Venís. Presentación amistosa. Minerva es una de mis monstruos. Del básico que empecé yo con los monstruos. Minerva. Ahí volvió Gerardo. Se olvidó de algo, dice. En el bar. Se olvidó las llaves. No puede entrar a casa. Y la Jennifer le ha dicho, mira, si te olvidaste la llave porque estás borracho, anda a buscarla. Ahí está. Y no le abrió la puerta. Vení, podés morderla si querés. Recordar vida mortal con la Minerva. Más opciones. Vampiro. Beber plasma. Compeler para beber un sorbito. No le queremos matar a esta chica porque la queremos. Acá hay alguien muerto, no sé quién es. ¿Por qué la Minerva se puso la ropa esa tampoco? Son todos esos misterios que hay, que dicen que los videos esos que hay, que son aliens. Son aliens. A ver, ¿te la vas a comer o no te la vas a comer? Gano Simoleon, es el muchacho, no sé por qué. Pregunta si es sirena. No es sirena, es bruja. Pero le vamos a preguntar lo mismo porque tenemos ganas de molestar. Ah, no, le va a beber el plasma primero. Acá le van a ver la parte oscura a Caín. Esa es la parte oscura de Caín, que se está por comer a la vieja, ¿no? A la Minerva, no sé por qué.
Caín, ¿por qué te pusiste un piercing? Se puso un piercing. Y Minerva se fue flipando porque no le gustan los vampiros. No le gustan los vampiros. Acá viene el otro mago jefe de la magia. El Silvestre, este, ¿cómo es? Simón Silverwater. No sé qué significa eso. Le gustó a la señora, parece estar rica. Ahí se cambia de vuelta. Caín es muy, muy perfil bajo. Yo soy vampiro, pero no me quedo con la parte oscura porque no quiero que nadie se entere. Eso sí, me como la señora acá en el medio del pub porque soy tonto. Y a ver que es tonto, en serio, se quedó con su parte oscura lleno de magia. Miren cómo está todo así. Como es la Nessa. Se comió un mago radioactivo. Este está charlando con las chicas con el trago en la mano. Se vino a buscar la llave y se quedó. No sé qué se pidió, no me dice. ¿Qué es eso? Un licuado de Bespin. No suena muy apetitoso un licuado de Bespin. Elizabeth Swanson. La matamos a la Elizabeth Swanson, está ahí muerta. Y está hablando con la Jersen, el Gerardo. ¿Viste la Landram? No le haces asco a nada, Gerardo. Nada. Todo lo que se mueve, él se lo come. Ya tiene hambre, Caín. Pero Caín, acabas de comer. Ah, no, tiene mugre. Le vamos a subir la mugre. Qué despelote que es este pub. Pero es lindo este pub. Es un despelote, pero es lindo el pub. Esta, si no me equivoco, la señora de Vladislav. A ver, ¿sos vos, Carolina? Para, déjame ver. Se sirvió agüita y se fue. Carolina está triste. ¿Qué tendrá Carolina? Déjame ver si sos vos, Carolina. Sí, es Carolina Strong. Esta es maga también. Acá se juntan todos los magos. Lo bueno que tiene este pub. Se juntan solo los magos acá. Y hay varios clubes que se juntan acá que son magos o vampiros. Y eso me gusta. Eso solo puse. Hola, Marti, ¿cómo andás? ¿Te gusta Gerardo? ¿Querés que te diga un secreto, mamá? Te digo, ¿cuánto es secreto? Que yo creo que ya lo conté una vez. A Gerardo lo bajé de la galería. Gerardo está con la Jennifer en la galería. Lo tiene este chico Dargeno, ¿es que se llama? A ver. ¡Oh! ¡Un follow! Muchísimas gracias por el follow, Almaaca. Almaaca, bienvenido a la familia Vampi. Les estoy contando de dónde bajo mis Sims. Mi creador de Sim favorito, entre muchos que tengo varios. Pero a ver, ahí está. Muchísimas gracias por ese follow. Besito, bienvenido a la familia vampírica de Carmila. Siguiendo unidades domésticas. Está rápida la galería hoy. ¿Qué cosa grande. Es este chico. Bueno, Sim Jim hace unos sims preciosos también. Últimamente bajó a Einstein, es muy lindo. Pero yo a Gerardo se lo bajé a ver si me va a salir o no me va a salir. A ver si lo tengo acá, Gerardo. A Dargeno. Dargeno se llama, creo que es Sith Lord en la galería. Acá está. Es el mismo que lo hizo al Jason Momoa. Y está con la Jennifer. Este tiene el cosito así de Darth Vader en la galería. Hace sims muy, muy lindos. Muy lindos. Es un muchacho italiano. Y lo bajé de acá. Y pasado, yo lo tengo hace mucho a Gerardo. Hace mucho, desde que salió la serie de Netflix. Ya sabía que me iba a dar drama la galería. Lo bajé a Gerardito pensando en hacerlo a Gerardo y a la Jennifer como estaban en el juego, en la serie de televisión. Y de repente digo, qué lindo que es Gerardito, qué lindo que es este sim. Y lo hice a Guillermito. Guillermito de Carmila está hecho con el mismo sim. La base sim es el mismo, chico. Por eso que Guillermito me salió tan lindo, porque es el mismo. Luego le puse piel, le puse una piel de Remus Sirion y le modifiqué cosita de la carita a Guillermo para que se pareciera más a Guillermo real. Pero es el mismo, sí. Así de mucho lo quiero yo a Guillermito. Se me corta la transmisión en Argentina, no. La Marti, no. Mira la cara de la Nessa. Ese es chulo, muy... Sí. Esa... ¡Se le corta a Marti! ¡No! Qué buen ser. Sí. Es que me gustaba mucho el sim. Y cuando lo hice a Guillermo, incluso, se está comiendo las abejas se están comiendo a todo el mundo, ¿se dan cuenta? Cuando lo hice a Guillermo, yo nunca lo había visto cocinar. No me habían mandado fotos, nada. Yo no sabía. Yo solo sabía que era de pelo clarito, así o castaño, y que tenía barba. Era todo lo que sabía yo de Guillermo. Y lo hice al sim, le modifiqué unas cositas, yo le puse la barba. Y de repente me manda una foto y fíjate, es bastante, bastante parecido, casi igualito lo hice. Lo modifiqué después vuelta, de acuerdo a la foto. Mira qué tranquilitos que están todos escuchando la música. Acá dicen que la música amansa a las fieras.
Acá igual, puse solo audio para menos escucharte mientras trabajo. Ser argentina. No sé, ¿dónde estás, Pipi, vos? Si me entendiste, contéstame. Si me escuchas, comunícate conmigo, Pipi. Mira la Nessa las cosas que hace. Oh, no, comunicándome con la base. Carmila, me escucha. Houston, we have a problem. Está irascible, qué sorpresa. Nos vamos todos para las casas. Se va la Minerva, está saliendo el sol. Y yo creería que sería una buena hora para dejar el pub, porque cuando sale el sol es que ya es hora de irse para las casas. El espíritu de alguien se está desvaneciendo. Y ahí se quedan los dos hermanos, mira, charlando en el pub. Sí, ¿por qué no te cambiaste la forma oscura después de comerte a la señora esa? Me olvidé, le dice el otro. Sí, ¿jugamos al béisbol? La actriz no quiere jugar al béisbol. La actriz quiere algo más que jugar al béisbol. Entonces, Bishi quiere ella. Sí. ¿Estos chicos duermen en cama o duermen en cajones? No sé si duermen en ataúdes, porque si duermen en ataúdes vamos a estar mal. ¿A este señor lo contrataron? ¿Le están pagando por esto? Yo toco mejor el piano que él. Míralo. Qué desgracia esta gente que dice que hace cosas, no las hace, las hace mal y encima te cobran un montón de plata. Sí, le explota el cerebro a Label de lo que le está contando esta chica. No vamos a ir, me parece, de acá porque estamos todos locos. Vamos para las casas. No matamos a nadie, estuvimos bien hoy, nos portamos bien. Podríamos haber matado a alguien y no lo hemos hecho porque somos buenos. ¡Mentira! Tita Sara, 01, bienvenida, Tita Sara, ¿qué tal? No te durma, Tita Sara. ¿Tuit Sara o Tuti Sara? ¡Ah, ouch! The Sixam, Mati Cuadrado de The Sixam. Sí, parece que están en otro planeta, no se escucha nada. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo andas? No te rías, Marti, no te rías porque es triste, Marti. Siempre depende de dónde me estén viendo, me dicen, mira, te veo bien, no, te veo bárbaro, no, te veo de acá, no. Collarcito siempre me ve bien, bueno, en el aspecto de que siempre le sale bien en Uruguay el tema, él está en Uruguay. Gente que está en España me dice que se ve mal, después me ve en Colombia, me decía la Aurora que se veía bien. Yo no sé si serán los servers, si es Twitch que se pone medio tontito, estos viven al lado del pub, eso puede ser peligroso para la salud también. Se ríe de Tuti Sara. Sí, eso puede llegar a ser perjudicial para su salud. Vivir al lado de un... ¡Opa! ¿Qué fue eso? ¡Sammy Sims! ¡Gracias, Sammy Sims! ¿Cómo anda? ¿Me hizo una raid o me hizo un host la Sammy? La Sammy, muy buena la Sammy. ¿Estás por ahí, Sammy? Contéstame. Si estás ahí, comunícate con nosotros. ¿Me hizo carga de pantalla para venir para las casas? ¿Por qué no? Tendría que haber hecho carga de pantalla, que la chica está todavía no llegó porque está súper cansada, mira cómo camina. Esto pasa cuando uno va al pub y vuelve muy tarde, cuando está saliendo el sol, ¿viste? Las luces todavía están prendidas de la calle, pero uno va cegando y viene la claridad allá atrás. ¡Oh, hola, Sammy! ¡Sof Gómez, hola! No soy de Tucumán, soy de Córdoba. Pero viví mucho tiempo en Salta, cerca de Salta. Por ahí me sale el chango y esas cosas que me quedaron de Salta. ¡Hola, Tucumán! ¡Sof Gómez! Me encanta Tucumán, muy lindo, muy lindo. ¡Ay, ya me acepto! Es un acento muy cordobés, mezclado con salteño, con un poco de... Sí, a veces me sale lo del cafecito, pero sí. ¡Ay, gracias por ese follow! De Córdoba, sí, se la Marti. La Marti porteña, sabe. Los cordobeses somos así, Marti. ¿Qué quiere que le haga? Muchísimas gracias por el follow, Soft Gómez. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido, Tucumán! No sé si tengo algún otro Tucumán entre los seguidores. Muchísimas gracias por su follow. Bienvenido. Sí. Ah, qué hermoso Tucumán. Muy bonito. Tucumán, Salta también. Yo me casé con un salteño y viví en Salta muchos años. Mi nene más grande es salteño. Siempre lo cuento eso. Esta chica se va a dormir. Y me gusta mucho Salta. Salta es muy linda. Salta la linda, le dicen. Tucumán está en la casa del 9 de julio. Está en Independencia. Tucumán. Hermoso Tucumán. A mí me encanta Tucumán. Tuve muchas veces de paso porque pasábamos con el colectivo. Yo salí a visitar a mi mamá a Córdoba de Salta. En el colectivo viajábamos de noche con mi nene y parábamos siempre en Tucumán. Y muchas veces fui a Tucumán también por diferentes cosas. Teníamos amigos ahí y cosas. Es muy lindo Tucumán. Buenos Aires también. Conozco Buenos Aires. Hola, mi gemi, ¿cómo andas, mi hermosa?
Es muy lindo, sí. El norte argentino en general, Jujuy también es muy lindo. Yo estuve en luna de miel en Jujuy. Miren los pajaritos. Qué bonito el pajarito. Miren, pajarito azul. ¿Han mejorado los pajaritos de los Sims? Con esto de que viene el tema de la granja, los han mejorado. No eran tan bonitos los pajaritos. Mira cómo hace. Ustedes saben que si estás de mal humor o estás así medio raro, los pajaritos te atacan. ¿Sabían ustedes eso? A ver, o atacan a los Sims. A vos no te van a atacar. Van a atacar a los Sims. Mira toda la lavandería que han dejado. Alguien puso. Paja, paja el pasarito. Sí, pinta bien. Por eso. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Quién? Prepárate un mate, qué rico el mate. Yo hoy no tomé mate porque me hace mucho calor para tomar mate. Y no me gusta el mate frío, el tereré, ¿no? Que es el mate frío, no me gusta. Pero qué despelote que es esta casa. Se parece a mi casa los fines de semana. Mira, mira cómo este pretende que hace en la colada y no la está haciendo. Mira. Y ponela a la secadora. Vení, payaso. Vení, vení acá, vení. Alguien se dejó la ropa sucia o mojada en el piso. Si la van a hacer, la hacen bien. Si no, no la hagan. Eso decía mi madre. Siempre. Acá tomando mate viéndote, me dice la sabia hermosa. ¿Hace calor en Córdoba? No, yo estoy en Alemania. Yo soy de Córdoba, pero vivo en Alemania. En Alemania en este momento tenemos una ola de calor bastante importante. Este puso la ropa en el coso. Ahí no, la dejó ahí. Míralo. Voy a hacer la colada. Mete la secadora. No, la secadora no. Para. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Para. Metió todo. Ok. Pone la secadora. A ver. Seca la ropa. Préndela. Ya veo que se prende fuego. Explota la casa. Porque es muy posible. Vivo hace 20 años que estoy en Alemania, pero soy alemana y no se me va nunca el acento ni porque lo llevamos como una marca registrada. En Córdoba está haciendo un frío bárbaro. Ha nevado en Córdoba, si no me equivoco, ya varios me lo dijeron. Jujuy es muy bonito. Todo el norte. Yo estuve de luna de miel Cafayate. Precioso, precioso. ¿Quién te ha dicho que pusiste muchos cosos? El Nightbot se pone loco el Nightbot. Y eso que lo saque al Nightbot, ¿no? Para lo de los emotes. Y sigue diciendo que no ponga muchos emotes. En Córdoba está nevando. Sí. Encuesta. ¿De qué quiere hacer encuesta? Una encuesta muy seria. De una moderadora. ¡Ah! ¡Oh, che! Mamá, yo quedé impresionada cuando fui a Salta. Viajamos del norte de Chile, todo seco y desértico. Sí. El cambio fue tremendo, sí. Es muy bonito aparte. Hay algunos desiertos que son preciosos. Yo me acuerdo. Hola, Vale, ¿cómo andas? En Jujuy había como unas montañas de colores y cosas así. Súper seco, desértico. Muy lindo es. Voten. A ver esos amantes del mate. ¿Qué querés que preguntar del mate? Por hacela. Ah, pusiste ahí arriba. Espera. A ver qué es lo que puso. Mate, café. Cafecito. O té, mate. Aunque yo, matecito. No lo tengo al coso, pero lo pondría si lo tuviera. Cafecito. Santufra que dice para la Marti está ahí. No la veo. ¿Qué ha dicho la Marti? Sorry, soy adicto al café. Oh, sí, mi ex era adicto al café. Es adicto, no se murió. Hola, ¿cómo estás? Café, dice acá, la Vale. Santufra, yo igual, el mate es religión. Sí, el mate. Yo creo que la Marti es de mate, porque la Marti incluso toma mate cuando está en los streaming, la Marti. Yo la he visto. ¿Cómo puso que no esté ganando el mate? Es que hay gente de todos lados acá, creo, Marti, por eso a lo mejor está medio peleado. Qué hermoso cuello tienes, ¿vale? Nessa, sí. Inintendible. Sí. Disculpa, pero no consigo que me vaya bien. Ay, qué roto con tanto varón. Se te para el coso también. Se le para la estrimina a la Santufra. No, Nessa, ¿qué pasó? ¿Qué hizo la Nessa ahora? Si no gana el mate, me retiro. No. Yo voté mate, si eso te vale. No puedo votar porque solo escucho. Dice. Cafecito. Cafecito. Yo tomo todo. Yo tomo café, tomo mate, tomo té. El té irlandés me encanta, el té inglés me encanta, el té negro irlandés es riquísimo. El mate me gusta, la yerba CBC, la de Córdoba. El mate con peperina, por supuesto. Yuyitos, como lo tomamos en Córdoba. Y me gusta el café. Dependiendo del momento del día, dependiendo de la época del año, tomo todo. No le hago asco nada, yo tampoco soy como Gerardo. No le hago con nada, sí. Después viene la encuesta del Fernet.
Si yo digo que soy cordobesa y no tomo fernet, acá me matan, ¿no? A mí me encanta el café de vainilla, qué rico. O el café helado. El café helado en verano acá es riquísimo. Café frappé, le dicen acá. Son muy, muy franceses. Voy a ver después a ver si se me arregla hoy. Dale. ¿Haces streaming, Marti, vos hoy? ¡Ay! Muchas gracias por ese follow. Janes7222. Muchísimas gracias por el follow. Muchísimas gracias. Bienvenida al stream. Ok, ok. Si haces streaming, te hago la Rain, Marti. Listo, me voy. Si se me cae una... ¡No, no, no te vayas! ¡No te vayas! ¡No! ¡No te vayas, Nessa! Mira que me pongo triste. Ahora me pongo triste y mira, mira lo que le voy a poner porque se va la Nessa, mira. Ahí está. Si se me va la Nessa, así me pongo yo. ¿Entienden? Así me pongo cuando se me va la Nessa. Y listo. No te vayas, Nessa. Te lo puedo... No te vayas. ¡Me gusta! ¡Ajá! ¡Uche! me gusta el Fernet, pero no con Coca-Cola. Ahí está, lo dije. No me gusta Coca-Cola. Lo he probado varias veces en Coca-Cola y no me gusta. El Fernet yo lo he tomado como un... ¿cómo se llama? Con soda o después de la comida. Para bajar la comida es muy bueno. Pero no es una bebida que me... Ustedes saben que yo me fui hace de Argentina. Se me hace... Cualquier cosa estoy diciendo. Yo me fui de Argentina antes de que el Fernet se hiciera popular. Lo dije, ya está. Yo me fui de Argentina en el 96, creo que fue el 97. Todavía el Fernet no era tan popular como bebida, así Fernet con cola, esas cosas. Por eso que no me pegó tanto. Ahora, si vos le decías a mis hermanos, me preguntabas a mis hermanos, mi hermano, uff, les encanta el Fernet con cola, todas esas cosas. Yo no, porque yo me fui antes. ¿Entendés? Mi abuelo tomaba cuando yo era chica, me acuerdo, el Fernet, pero caló el cafecito. así como un bajativo. Como un... Yo no tomo alcohol, dice la mamá. Mamá me entiende. Yo ese tipo de bebidas espirituosas a veces no tanto. La única que me gusta, así que tomo sola también, si me preguntan, una espirituosa. Este chico tiene una fijación con la colada. Es el whisky. El whisky me gusta. Por eso me gustan los escoceses y me gustan los irlandeses. Porque hacen buen whisky. Pero no me gusta el Fernet así. No sé qué es peor. Yo no tomo alcohol. Yo tampoco. Dice, no. Es un bajativo. En Chile es que le dicen bajativo el Fernet. A las bebidas después de la comida. Sentilo. Y no se cambia la forma oscura. A ver, se ha quedado con la forma oscura porque cree que así va a asustar más. Yo creo que se ven más payas, así con la forma oscura. ¿Querés? Sí, un supino. Están hablando del padre. Están hablando de Guillermo. Vamos a verlo a Guillermo. ¿Quieren ir a verlo a Guillermo? Vamos a ver qué está haciendo Guillermo. Guardián gestionado del mundo. Nessa nos jugó una carta de mensaje anónimo con... ¿Cuál cafecito preparaste? ¿Un fernecito? Nessa ha salido... ¿Cómo que no se salió la carta? ¿Por qué no la leí yo? ¿Por qué no la leí yo? ¿Por qué no te leyó la carta a la Enrique? Ya me estoy enojando con la Enrique. Me estoy enojando mucho con la Enrique. No me voy a hacer un fernecito. No me voy a hacer un fernecito. Y yo lo tengo que... Lo voy a echar a la Enrique. La Enrique está echado de la situación de la vida. Lo voy a echar a la Enrique porque no lee nada. La voy a poner a la Conchita o la Lucía. Están las dos. Son las que están después para leer. A la Enrique lo he hecho. Todo mal con el stream. Sí, sí. El Enrique no quiere leer, no quieren tomar mate, no sé qué pasa con todo esto acá. ¿Dónde está Carmila? Carmila, dame un poco de amor, dame un respiro, mostrámelo a Guillermito que es tan lindo. Vamos a ver a Carmila si es otro nene con Guillermito. ¿Dónde está la brasilera que no lee la carta? No sé dónde está. ¿La brasilera te gusta a vos? La puedo poner a la brasilera, ahora que me lo decís. Sí, la podríamos poner a la brasilera. Déjame ver la carta. ¿Por qué no la leo yo, la Enrique? La Enrique es medio tonto, me parece. ¿Será eso? ¿Que la Enrique es tonto? Porque tendría que haberla leído a la carta, la Enrique. Usa la voz de la configuración de alertas. No sé por qué no la leo yo. Y tendría que haber puesto eso, mira. Tampoco lo puso. ¿Entendés? Tendría que haber leído tu carta. Y no la leo yo. ¿Por qué? No lo sé. Porque tiene voz, esta tiene voz y tiene voto. Probar carta, canjear carta. Tendría que haberla leído. El formulario tiene errores de validación. Por favor, compruébalo, inténtalo de nuevo. ¿Está mal la carta?
¿Por qué no está bien la carta? Editar carta. Déjame ver la carta. Normal, normal. Tiene musiquita. Usar volumen por defecto. Guardar. Vamos a guardar la carta. Y vamos a probarla. La guardo. A ver ahora si quiere. A ver si me deja ahora. Alertas de biche. Tendré que salir la carta porque no sale. Me estoy empezando a poner nervioso. Probar cartas. Y yo me pongo nervioso y muerto. Díganme que mis sims no se están muriendo. ¿Dónde está la del mensaje? Esta es la del mensaje. ¿Ves? Carmila dice test. Carmila vampira dice test. Ahí está. ¿Por qué no la leyo? ¿Por qué no la leyo? Dulce, dice la Sami. ¿Quiere mate dulce la Sami? Dale un mate dulce la Sami. No salió la carta de Nessa. No te quieren las cartas. No te quiere el bot porque tenés un látigo. Te pongo la brasilera en esas cigarras, Yo lo puse a la Enrique porque me gustaba más. Pero la Enrique es un vago asqueroso. Un tarambana. Sí, devuélveme a la brasilera. Pero para hacer el mate se necesita vasito especial. Perdón, no sé cómo se llama. Sí, el mate. El mate se toma en un mate. Así se llama el vasito donde se toma, se pone el agua. Se llama mate. Sí, sí, puedes comprarlo por internet hoy en día. Yo me compré mis mates acá en internet. Uno me regaló mi ex, un mate salteño. Y el otro es un... me lo compré acá. Vale, conserva y bombilla. Sí, sí, la bombilla infaltable. Si tiene que poner la mano. A mí también me gusta. Se le corta el wifi a la Sami. Me caigo y me levanto. A mí también me gusta dulce. Me gusta dulce. Yo dulce, sí, sí. Collarcito sé que lo toma amargo, pero es uruguayo. Son raritos los uruguayos. Lo podés tomar con café, sí, sí. Y naranja. A mi mamá le gusta con té de burro, con peperina o con café. Mi mamá le sabe poner un poquito de café al mate. A mí también me gusta rico así. Volví en un rato a ver si quiere andar en la streaming. ¿Te anda, Piti? Nessa, no sé qué, me imagino cómo puede ser. Si te puedo poner un coso de mate, Nessa, regálame esa carta de la voz secreta y devuélveme a la brasilera. Dice que no te puedo regalar la carta, te puedo dar cofre si quieres. Te mando un par de cofres, dame un minuto. ¡Qué mal! Sí, 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 estamos. Buenas, Córdoba. Hola, Bego, ¿cómo andás? Buenas noches, me dice Bego. ¿Cómo andás, Bego? Recién cerré la partida de la que estoy jugando. Mucha gente que juega mientras me está escuchando a mí. No sé cómo hacen, pero lo hacen. Mucha gente. Uy, uy, uy. Los Sims se están moviendo locos. Qué raro que Kosher amargo. ¿A dónde está el patrón? El patrón está trabajando. Acabo de llegar. Pero sí. Está bien. Hablando de Roma. Entonces el internet Argentina y España anda para el culo, sí. Pero qué raro, sí, Collar es amargo, mate amargo el collarcito. Me puso el látigo, después me puse cachonda. ¿Cómo anda? Ay, 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 cómo, qué hermoso cuello tienes, Collar. Ay, el mate me gusta con boldo. También, también, sí, 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 sí. Mirá, el nombre me apareció, sí. Llegó, 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 llegó. Yo las hacía anoche con... ¡Ah! Por Dios, dice el rey. Va un poco mejor, Carmila. Va un poco mejor. Ok, lo voy a dejar así. A la calidad no lo voy a subir más porque acá más de uno se va a quedar sin Twitch. ¿Quién dijo amargo a Kosher? No le dije amargo. Toma el mate amargo, Kosher. Yo no le dije amargo. No pongas palabras en mi boca. Al chiquito este le gusta hacer gimnasia. ¡Mira la gimnasia que está haciendo el asqueroso! Ah, no, está la asquerosa en la calle. Mírala a la calle, mírala. Y el árbol lo está cambiando el culo, chiquito. ¡Qué dulce que eso! Se tiene que ir toda la escuela y nadie se ha ido ni a trabajar ni a estudiar. Están como la Enrique, son una manga de vagos. Ya te mando cartas, Nessa. A ver, regalar. A ver, la Nessa. Déjame, ¿dónde está la Nessa? Nessa. Nessa. ¿Dónde está mi Nessa? Mira todas las nesas que hay acá, para, que si no, tengo otro más. Guión bajo, me caigo y me levanto. ¿Por qué? ¿Qué teclado tengo? El de Inglaterra. Español, por favor, gracias, guión bajo. Los Sims 4. ¿Dónde están? Ahí está mi nesa, mira. A la nesa le vamos a mandar unos cofres. Ahí te mandé cofres. Ahí está, así me podés seguir tirando cartas por la cabeza. Espero que te salgan de las buenas esta vez. Y si te sale alguna épica o rara, suerte. Mirá cómo se quieren los hermanos. Si le sale una rara me voy a volver loca, porque son bastante bravas las raras. ¿Pueden parar un poco con el chocolate y la harina? ¿De dónde sacan el chocolate y la harina los chiquitos? ¿Terminaste?
Mira la cara de satisfacción que tiene, como diciendo: qué bien que me quedó el enchastre. Limpia los coser, dale, me llega. Coser, vení para acá. Fue un poco mejor, ok. A ver qué dura, qué dura para siempre. Yo le dije amargo. Este no es amargo, cosercito re dulce, lo más bueno que hay. Hoy estoy perdida en el chat, está perdida, yo también estoy perdida, Piti, somos dos. Y el stream estoy haciéndolo yo. Hablando de todo un poco, sí, sí, estamos hablando del mate, de kosher, de los vampiros. ¿Qué más estábamos hablando? De que tenemos en Córdoba, Mr. Proper está acá, el orquídeo está allá, está hermoso orquídeo, en ese ojito el orquídeo que lindo está. El chat de stream se pone cachonda y... Uy, Santila, ya encontró las Mama cartas. Simberg, guión bajo it, quiere que arroba coserlo a te responda. ¿Ocupas el latigo en los stream privados? ¡Sos tremenda! ¡Se me cortó la luz! No tiene látigo en los stream privados. ¿Por qué me hacen esto? A la Nessa le he dado mucho poder. Eso te lo leyó el Enrique, ¿ves? ¿Ves? Eso sí te lo leyó el Enrique. Re atrevido. ¿Qué fue la mopa? Yo creí que iba a ser la Nessa. ¿Cuál de las dos es peor? De las dos no sé cuál es peor. La Carmela se puso de verano, mira, porque le está haciendo calor igual que a mí. Mira qué bonita que está. Mira qué linda que está mi Carmela. Ay, Dios, me echaste entre el calor. ¡Hola, Divi! ¿Cómo estás? ¿Qué es esto? Esto es un quilombo, baby. Es un desastre. Me están pidiendo que... Me preguntando a Kosher... A Kosher. Le están preguntando... ¡Oh, Carmela! Si usa mi látigo para los streams privados. La madre que la parió. Venía a arreglar la casita. ¡Ay, Dios! Ana, bla, bla, bla. Nessa, Divi, llegaste al manicomio. Sí. Es un quilombo esto. Esto es un quilombo. La nena está llorando. No tengo luz en la casa. Hola, David. ¿Cómo andas? Qué lindo que estuvo el streaming de hoy. Me encantó el juego ese. Me encanta ese juego. A ver. Cafecito. Así nos calmamos un poco. Collercito, vení a arreglarle el cosito a los chicos. Repáralo. Arreglale. Que Guillermo. El orquídeo está ahí preguntando al padre por qué se cortó la luz. Orquídeo no entiende nada. Mira qué bonito que es mi orquídeo. La carta de que me tocó. Esta carta no hace nada. Es un capa, cara. Esa carta es un capa. Hola, David. Soy yo en la vida. Un grillito. Orquídeo, tu madrina está loca. Tu madrina está loca, Orquídeo. Y Orquídeo quiere dinero. Orquídeo quiere plata. Quiere plata, Orquídeo. Guillermo, paga las cuentas. Ya que te quedaste del trabajo, paga las cuentas, Guillermo. No, no quiere asesorarme, entonces solo tiene que pagar las cuentas porque nos han cortado la luz. No, qué fiesta vamos a hacer sin luz, por favor. Sin luz no se puede hacer nada. Paga la factura. 43.000 simoleones paga por esta casa de cuentas el Guillermo. También que es una mansión bastante importante, ¿no es cierto? Es cara, está hecha con todo el Felix Sander, es un lugar caro. ¡Wow! Carmen ha investigado algo sobre sobre el tema orquídea y actualizó la libreta. Carmila está investigando sobre el tema orquídea. ¿Qué tal, Pascual? Ahí está. ¿Qué dijeron en el coso? Además de reírse como locas, si los infantes dan miedo ahora con esos ojos, es que es un infante vampirito. Sentila como larga las cartas. Sentila, le di demasiado poder. ¿Dónde estás, Orquídeo? Orquídeo es el hijo de Carmila y Guillermo. Es el ahijado de Nessa, que la estás viendo ahí, David. Esa me pidió que le pusiera Orquídeo. Y es muy bonito el Orquídeo. Sentí como le hace el hermano. Yo digo, hice ir el hermano. Orquídeo tiene ganas de hacer caca y nadie lo atiende. Pobrecito, y no le gustan las moscas, mi Orquídeo. La Carmela está investigando sobre las orquídeas. No sé qué puede ser. ¿Me devolviste a la brasilera? Todavía no, porque tengo que salir de la stream para devolverte a la brasilera. Mañana va a estar acá la brasilera. Está genial la casa Castillo. ¿Te gusta? No la puse en la galería porque la hice toda con CC de Felix Sander, David. Pero si la querés, te la paso. Queremos a Yuya, sentila. Mira cómo baila el orquídeo. Mira cómo baila el orquídeo con el padre. El orquídeo me mata del amor. Me matan del amor. Los infantes en los Sims me matan de amor. Estafa, sentila. Sentila. Mira la cara de... ya te voy a devolver a la Yuya. Soy Dios. ¿Qué le den a la Yuya? ¡Ajá! Le he dado demasiado poder a mis moderadores, David. ¿Viste? Mis moderadores tienen un látigo.
Les doy cofres y me tiran estas cartas que me pegan. Me las tiran acá en la nuca las cartas. ¿Por qué estás enojada, Kaya? Los hijos de Carmila están todos locos igual que Carmila. Mira la Kaya, encima el pelo que tiene está bugueado. Mira cómo le hace el pelo. Porque ella es mala, por eso se le bugueó el pelo. Porque es mala. Mira la cara. Bajé unos ojitos, si les interesan los ojitos de los infantes, los ojitos de los vampiros en general. Mira los ojos de Guillermo también. Son unos ojos por default de Kishiko. Kishiko tiene unos ojitos preciosos. Los acaba de bajar por default y por no default. Están de las dos formas. Están muy lindos, muy lindos. Y brillan como los ojitos de los Sims, de los vampiros Sims. Igual, pero se los ve mejor, más realistas. Y a la orquídea le quedan de maravilla. Mira cómo le hace al padre. Mava, 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 le tiene hambre. Le va a pegar al oso, seguro que le va a pegar. Carmila está haciendo abdominales. ¿Por qué hace Carmila como la life misma? No sé qué está haciendo ahí con la pollera bugueada. No, basta, Carmila, basta. Hace un bebé con collar, vení. Hacete un bebé con Guillermo, vení. ¿Dónde le decimos que hagan el bebé? ¿En la cama nomás o en el coffin? Yo los voy a llevar al ataúd. A ver si anda el tema de hacer bebés. Porque ayer no me andaba el tema de hacer bebés. ¡Ir a por un bebé con Guillermo! ¡Sí! ¡Más bebés! Tiene cara de mala, jaja. Sí, es malísima, no es mala. Mira, te voy a tirar unas cartas a vos también, David. Así, a ver, regalar unos cofres al David. Ven, David, te vamos a dar unos cofres. A ver qué te toca. Y vos me contas. David. Simblish, ¿no? Sí, Simblish. Le vamos a mandar un cofre al David. Porque es muy sucio el David. No me salís, David, los cofres. No tenés cuenta de loops, de los strip loops. Debe ser eso. A la Nessa la tiene. Esto están haciendo el niqui-niqui de su vida para conseguir más bebés. A lo mejor Carmen la queda embarazada de dos otra vez. Creo que no tenés strip loops. Si no, te mando unos cofres para que hagas cosas. Hay más comandos abajo de soniditos, David, si querés usar alguno. Más bebés, sí. ¿Cómo si no hubiera suficiente? Dijimos que era un legacy. Y vamos a hacer bebé como si fuéramos conejos. Cuando necesitas electricidad para dar vida a miles y miles de vampiros. Sí. Yo creo que estos van a ser los últimos. Mirá cómo les da vuelta. Mirá qué hermoso el corazoncito de vampiros. Me encanta. Este ñiqui-ñiqui en el ataúd es de los mejores que han hecho los Sims. Forever. Sí, ahí está, ¿ves? Ese es uno de los bla, bla, bla. Es uno de los comandos. ¿Quedaste embarazada, Carmila? ¿O fue solamente un puro blo, blo, blo? ¿Sí? ¿Quedaste? Mírala cómo hace. Porque Guillermito, donde pone el ojo, pone la bala últimamente. Aunque solo hace varones. La calle la hicimos nena porque ya nos cansamos de ver varones. Solo hace varones. Mira qué bonita que está la Carmila de verano. Esa es su ropita de verano. Está muy linda. No sé dónde baje. Esto es, creo que séntate la pollera. Séntate, me parece. Pero el corsé no sé dónde lo baje. Guillermito está como de costumbre de negro. Por casi Guillermito. Me tiraron con algo. Esa guión bajo TS4 dice devuelvan a la brasilera. Enrique es un tarambana. Te la voy a traer a la suya, te lo prometo. Es la hora de cantar. Te la voy a traer a la brasilera. Brasil, país más grande del mundo. Yo lo único que sé decir es eso en portugués. Y sé decir banante en caruso, mantén filamento grosso, que no dificulta su masticación. Es lo único que se va a decir en brasilero, en portugués. Mirá, el gatito on fire está. ¡Gatito on fire! Sí, es lo único que me sé en brasilero. ¡Ahí está! Sí, está embarazada. Y te dije, collarcito de mojo. ¡Mirá cómo paja el pasarito! Paja, paja. No, acá nada de pasaritos. Acá hacemos niki niki. Y le acaba de decir a Guillermito que está embarazada de vuelta. Y Guillermito dice, ¿qué fue lo que pasó? Ese es el cuadro de Carmila con su papá cuando era chiquita. ¿Lo han visto el cuadro de Carmila con su papá? Ahí está, mira. Es el papá de Carmila. Al papá de Carmila lo mató Ladislao, parece. Por eso Carmila no se lleva muy bien con Ladislao. Y ahora el hijo de Carmila está de novio con la hija de Ladislao. Lo cual a Carmila, muchas gracias, no le hace. Porque el papá de Carmila era uno de los colonos que vinieron con el amigo acá y Carmila está muy enojada porque Vladislao se lo mató y se quedó con Forgotten Hollow. Entonces Carmila se quedó con la casa de Vladislao y Vladislao se fue a vivir una casita chiquita y Guillermo se quedó dando solo ahí. Se fue a vivir una casita chiquita ahí abajo y se casó con una bruja, Vladislao, que lo quiere mucho la bruja, pero no va a evitar que nosotros le demos una viaba bastante importante en algún momento a Vladislao. Esperemos que no sea en el casamiento de Sebastián con la hija de Vladislao, porque ahí sí Betsy o algo así que se llama la hija de Vladislao.
¡Opa! ¡Ay, David! ¡Esos beats! ¡Mira qué bonitos esos beats! ¡Muchísimas gracias, David! ¡100 gracias de corazón! Cara de zorro simlis uno u, 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 cara de zorro simlis uno u. Ay, lo leyó la brasilera, el David. Muchísimas gracias, David. Muchísimas gracias por esos beats de todo corazón. Besitos, muchísimas gracias, mi amor. Es hermoso, hermoso la voz. Esa es la brasilera que quiere la Nessie, yo no se la pongo. Está para los beats, pero no está para las cartas. Se la voy a devolver. Muchísimas gracias de todo corazón, David. Sos un dulce. Yo siempre digo que sos dulce. ¿Ves que si sos un dulce? Sí, se ríe LOL. Ay, sí. Aparece cuando la tía. Es que parece para la gente que se porta bien, nada más. Para la gente dulce como el David. La voz dice David. Para David, que es dulce. Vos que me pegás con el látigo, no quiere venir. La brasilera te tiene miedo en esa. La brasilera te tiene miedo en esa. La chiquita está enferma. Muchísimas gracias, David. ¿Ves? ¿Ves que vos me pegás? Por eso no viene. Quiero que la apague. Te la traigo mañana, la Nessa, la brasilera, te prometo. Mira, te voy a hacer una sim brasilera si quieres. ¿Quieres que haga una sim brasilera? Yo mañana te la traigo. Apago el coso, no puedo hacerlo si está online, sentime. Si estoy en el directo. Santufra, pásalo bien. Gracias, Santufra. ¿Quién es la que se va? ¿Quién se...? Y la va a esperar a la salida. Me dice que me va a esperar a la salida. Gracias, Santufra, buenas noches. Que lo pase, que duermes bien, que pases una buena noche. Sí, mira, me espera la salida. Parece los chicos. A mí nunca me esperaron a la salida ni para pegarme con la chica. Así de popular era eso. Por lo menos la Nessa me espera la salida. Este se quedó hablando solo acá. ¿Por qué se quedó hablando solo este chico acá? Este está muerto de hambre, se lo van a llevar a los servicios sociales. Y no quiero eso. Se me bugueó el chiquito. Se bugueó el chiquito. ¿Y dónde está la casa? ¿A todo esto la casa está durmiendo? Acá ya está durmiendo ahí como si no tuviera cama. La madre que la parió. Tiene cama. Hay camas de sobra ahora. Desde que se fueron los hermanos hay camas por todos lados. Mira, acá hay dos, acá hay otras dos. Y ella fue a dormir abajo, al lado de las orquídeas. A lo mejor le gustan las orquídeas, la nena. ¿Te gustan las orquídeas, hija? Le gustan las orquídeas. Mírala. Anda a dormir arriba. Mira los ojitos de la casa azul también. Y se ríe mientras lo hace. Acá ya hay la madre que te parió, que es la Carmila, justamente. Mírala, mírala. Voy a sacar una foto para tener testimonio de los desastres que hace acá ya. Mírala. La cara de mala que... Mira la carta. F en el chat. ¿Qué te toco? Nessa, yo te espero, Carmi. No te preocupes. Gracias. Nessa. Kosher Water está triste. ¿Por qué estás triste, Kosher? Volví, creo que ya me anda bien el stream. ¿Te andaba mal? Ve que te tocó a vos hoy, Kosher. Así estoy yo como la casa. Voy a entrar a tirar de todo para todos lados. Bueno, esta noche el stream te va a andar bien de todas formas, Kosher. No te hagas problema. Pronto va a estar el mate. Ok, Raven se hizo mate. Qué rico. Qué rico. Su cafecito. Yo te espero, Carmen. Me dice qué linda que es. Aunque me pegue con el látigo, la quiero lo mismo. ¿Alguien más le pasa qué cosa? Estoy teniendo problemas para entrar a Origin. A mí también me está pasando. Me dice que no puede cargar la página. Exactamente. A mí también me pasa. No sé qué es lo que pasa. Lo desinstalé, lo volví a instalar. Llamé a Coso, pregunté y nadie me contesta por qué no anda. Hay que preguntarle a los singurus qué es lo que pasa. Aunque ellos no tienen nada que ver, pero lo mismo. Molestemos a los singurus como hacemos siempre. Kosher, te perdiste mi pregunta. ¿Qué preguntaste, mamá? Hola. Ah, sí. Sentilo. Mamá preguntó, Kosher, si usas el látigo en los streams privados. ¿Por qué estás asustado, hijo? No se asuste, hijito. No vamos a hablar. Ah, apareció el Guidry. Por eso están todos asustados. Se volvió emo, está triste. Ya quiere stream privado. Ya entró un ratito. Aquí está esperando el mate también. Qué mal. Sí, no sé por qué pasa eso, Anita. No tengo idea. A mí ya hace varios días. Tuve que reservar el pack de Goodrich, portate bien. Tuve que reservar el pack nuevo desde la página de Origin, pero en Google. O sea, abrí Origin en el buscador en Google. Abrí, ahí estaba logueada y ahí me dejó reservar el pack. Me mandó el aviso y todo, qué sé yo. Pero no me deja abrir bien. No sé por qué.
Es raro, es bastante raro. Manipulación mental, no le podemos hacer nada a este hombre, pero no, así es más bueno que el pan, el Johnny Depp. Mira, está limpiando el ectoplasma que nos dejaron acá. El Mr. Proper está limpiando acá esto y la chiquita sigue sin querer ir a dormir a una cama. ¿Por qué es así la calle? ¿Qué pasó? ¡Mírala! Se le ha dado por la música ahora. ¡Escúchala! No sabía que tocaba el órgano y tan tétricamente, está asquerosa. Pero mírala. Mírala. Sentíla. Sentíla, me encanta. Me hace acordar a el personaje de Vincent Price. De Mr. ¿Cómo era el Dr. Pipe? Mira qué bien que toca. ¡Sentilo! ¡Qué susto! Es muy raro, es muy raro. Si entras, claro, ¿entendiste lo que dije, Anita? Si entras así, te deja. Si no, no. Kosher, tenés que saber que Carmen me va a adoptar. Sí, es la hija loca que nunca tuve. Tenés que marcarme la cena familiar. Dice. Sí. Nessa va a ser la hija malvada que nunca tuve. La voy a adoptar. Y me la traigo para acá, para Alemania. A acostarse todavía me lo voy a traer. ¿Por qué no? Chiquita, ¿puedes dormir acá, por favor? ¿Puedes dormir en una cama? Está aterrada también. Por lo menos se le fue el buque ese que tenía, que el brazo les quedaba todo así a los chiquitos cuando estaban aterrados. Que a mí no me importa que estén aterrados, pero que duerman en su propia cama. ¿Quién está en la pieza de Carmila? Hay un fantasma durmiendo en mi cama. Está bueno, pero un título de una película eso. ¿Por qué? ¿Quién es este señor? ¿Y por qué está durmiendo en mi cama? ¿Y por qué me está poseyendo las cosas? Ah, me está poseyendo el inodoro. Los fantasmas tienen una obsesión con los inodoros. Con la pileta de la. Mira, ahí ya me lo rompió. Mira, basta, ya me cansé. Ya me cansé, esto es un despelote. Guillermo, ¿qué estás haciendo? ¿Y Guillermo qué está haciendo? Nada, porque Guillermo, ¿qué dice ahí? Emociones muertas. Mientras que los simples mortales experimentan auténticos torbellinos emocionales, los vampiros pueden limitarse a decir: todo está bien. Y es lo que dice él. ¿Ves? ¿Ves la cara? Todo está bien. ¿Ves? ¿Lo ves? No siente nada. No le pasa nada. No le importa nada. ¿Te podés poner las pilas, por favor? No. El chico está cachondo, el Fernandito está cachondo. Ah, no, está vacilón. Que viene siendo casi lo mismo, porque está haciendo chistes con el Guidry. Y está bailando, está bailando. Está feliz, está feliz. Y los chiquitos más pequeños están aterrados y se abrazan mutuamente. Mirá, ya, ¡buf! Le hace. Pero, ¿por qué sos tan mala? La vocecita que tiene. Sos muy fácil esta, le dijo la calla. Mirá, calla. Si seguía así, le voy a decir a la mamá. No estés triste, Akasha. Te queremos mucho, Akasha. Aunque hagas desastre con chocolate y harina. Tendría que haberle puesto Nessa a esta chiquita. Uy, mira, mira qué día me han dado. Para. Modificar en Qs. ¿Qué pasó ahí? Le cebo mate en el stream, además. ¡Ay, qué lindo! Coyote, ¿te imaginas? Yo no pido mucho. Techo, cama y una PC, dice mi vida. Usted acá computadora va a tener seguro. Mate, hay mate. ¿Y cama? ¿Qué le parece? No me haga hablar, Coyote. Nessa, vos vas a tener tu propio cuarto, dicho sea de paso. También puedo tener computadora, ¿por qué no? Le podemos conseguir una computadora, no hay ningún problema. Acá las compus son baratas, le podemos comprar computadora a todo el mundo. A ver, acá ya te voy a cambiar el nombre. Vos te vas a llamar Nessa. Esta es mi Nesita, ¿la ven? ¿A Nesita? Esta es Nesita, la brava, le dicen en la casa, ¿entendés? Todo el mundo se pregunta, ¿por qué Nesita es tan brava? ¿Por qué Nesita es tan brava? Le voy a cambiar el pelo ya que estamos acá. Porque Nesita es brava, Nesita es malita. Ese pelito me encanta para Nesita. A ver qué otros pelos así de pilla tengo. Este también. Este con las trencitas me gusta mucho. Mira la cara. Esa también le gusta a ella. A ver, Nesita. Horror, horror me hace. Mira, este. No tengo las mallas, esto tengo que sacarlo. Este pelo, mira, mira el pelo ese. Ese pelo le hace mucha cara de pilla a la Nesa. Mucha cara de pilla tenés, Nesita. Mira, no. Este no. Ese es muy cookie. Es muy cookie para la Nesa ese pelo. No. Esta chica no es cookie. No es kawaii. Es malita. Muy malita. Le voy a dejar este pelito, me parece. Mírala, mírala. ¿La ven? ¿La ven? ¿Ven la cara de esa chica? Bueno, esa es Nesita.
Le vamos a poner pestañitas acá, porque no tiene. Ahí está, mira qué bonita, necita. Ay, qué goma, sentíla. Le debo una vez en la stream. Sentíla, no estoy leyendo lo que están diciendo nuevo. Ay, Dios, me perdí un montón. Si me quieren, me dejen sola, jajaja. Nessa, esta es Nessa, esta va a ser Nessa ahora. Sí, sí, sí. Qué maldad, qué hermosa la niña. Es muy bonita la chiquita, es muy bonita. Ponele el pelo azul, me dice entonces. Ah, tenés el pelito azul, no estamos enterando de cosas de la Nessa. Bueno, gente linda, me voy. Espero que tengan una buena noche. Esa es mi niña, esa será la perdición de Carmila, seguro. Sí, 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 de la ciudad y de todo. Chao, Vale, buenas noches. Ya no estamos yendo toda drama. Muchísimas gracias por venirte, Vale. Un beso muy, 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 muy grande, Vale. Uy, llegó Pepe, Carmi, te quiere hablar por el micrófono. El gato de Coser, el Pepe. Ay, Carmi, quiero verte, pero no funciona. Se me traba mucho la stream. Mañana, si no me molesta, podría ver la calidad de los streams. Lo voy a chequear, Pipi, seguro. Sí, sí, 300. A ver, no sé por qué siempre que arranca en 300 me funciona bien, pero aunque está alta, sin otras opciones, imposible. Yo lo voy a averiguar bien, porque lo puse intermedio, como para que no se lo pierda nadie, pero lo voy a chequear, Pipi, porque quiero que estés. Más vale que quiero que estés. Me enoja mucho que no les ande bien en la stream. Lo voy a chequear esta noche de vuelta. Siempre checo esas cosas en los streams privados con coach. No, chequeé de vuelta esta noche. Más lento así no te pierdes de ninguna bobada, me dice. Qué mala. Que vaya bien, Vale. Sí, sí, sí. Sí, muchísimas gracias, Pipi, por pasarte. Mañana voy a chequear de vuelta el tema ese porque a mí también ya me está tocando un poco la moral. Así que a vos te gusta el azul, pero yo te vestí de verde y rojo. Te vas a quedar de verde rojo. ¿Podemos hacerle algún cambio a la Necita? A ver, Necita. Necita, Necita, Necita. A ver cómo te queda el azul. ¡Oh! ¡Horror! Me hace. Sentí la. Mirá cómo me hace. Me hace. Así me hace. Sentí la. Las medias azules. Y le podemos poner el pelo azul. Viste los ojitos azules, la Nessa. A ver. Si me sale. Le podemos poner mechas azules. No tenemos mecha para los chicos. No, qué lástima. Porque tengo mechitas para los grandes, pero no tengo mechas para los chicos. ¿El pelo azul algo como que queda? ¡Opa! ¡Mírala! ¡Mírala! ¡Mírala la cara de pilla que tiene! Este, hay pelos que tienen más tonalidades de azules. Este ni siquiera tiene azul. Vamos mal, vamos mal. No tengo ningún sorbete de esto para chicos. ¡Qué raro! He estado limpiando la carpeta de CC y me quedo... Mira qué bonito ese pelo y no tiene azul. Mira qué bonita le queda. Tengo que actualizar los pelos. Obviamente, acá es el problema es que no he actualizado los pelos. Pero le vamos a poner un pelo azul a esta chica. ¿Por qué? Porque necesita, se lo merece. ¿Dónde está el pelo que te puse hace un rato? Este. Se lo vamos a dejar azul. Mírala. Mira la cara de pilla que tiene. Me encanta la Nessa. Ahí está. Nessa... K, que puede ser Kosher o Karstein, depende si del apellido de la madre o del padre. Más lenta si no te... Mirá las cosas que me dice. Creo que vi cuál es el problema de la stream. Después lo vemos. Ah, dale, dale, Kosher. Vamos a limpiar el bot. Y vamos a arreglar la calidad del stream para que la Pipi no se pierda de nada. Nadie, para que nadie se pierda de nada. Besos, besos, Vale. Mi internet se cayó por un buen rato. Se te cayó. ¿Dónde estás, Simley? Acá se me cayó los otros días. Hace mucho que no digan nada. No levantemos la perdiz. Kosher dice, después lo vemos para que creamos que... de cosas técnicas. También. Y jugamos al Rainbow también. No sean las locas. Vayan a ver el Rainbow que está gratis. Pruébenlo. Está para probarlo gratis, no para bajarlo. No se entusiasmen. De todas formas, un juego muy barato. Acá hay una fiesta de fantasmas. Y están hablando de calzoncillos. Es justo para esto. En eso se agarra la cabeza. Mama Zimmer ya no sabe qué excusas buscar, pero no necesito excusas. Míralo el Kidrick. Así estoy yo a la noche como el Kidrick. Y cachondo igual también. ¿Por qué voy a buscar excusas? El chiquito tiene miedo, el Fernando siempre tiene miedo. Tiene miedo, cafecito. No sé por qué. El Goodrick lo está dando todo. Lo está dando todo. Carmila está embarazada, sasa y con un corset. Yo que vos, Carmila, no me pondría un corset. ¿Por qué están todos con miedo? A ver, ¿tenés atuendos de embarazo, Carmila? Déjame ver. Este atuendo de embarazo. Pónetelo, Carmila. Ahí viene el padre del chiquito. Mira, esta es más linda, Carmila, ¿ves? Así está más linda la Carmilita. Porque con panza y con ese corset, no, como que no pica. Mira cómo bailan estos ahí. ¿Qué pasa? Ahí lo movemos la tele. A ver, apaguen la tele.
Mira cómo baila, mira, mira, mira. Podríamos invitarle a la parca, entonces ya está completo. ¿Qué hace un vampiro, un fantasma y la parca en un bar? Podríamos hacer un chiste así. Escucha. Country están bailando. Es country. Pero me dio vergüenza morir frente a desconocidos. ¿Qué pasó? ¿Qué vas a probar? ¡Ah! ¡El Rainbow! Pero podés hacer los campos de maniobra. Si vas a campo de maniobra en forma lobo solitario, dice. Jugás solo contra la máquina. Yo entrené bastante ahí. Después entreno con el collarcito. Y ya he subido bastante de nivel. Te digo, mi puntería da asco. Yo por eso digo que si juego al Rainbow el Trobo acá, va a ser para pasar vergüenza. ¡Hola, Laurita! ¿Cómo andas? ¡Qué alegría verte, Laura! ¿Qué es de tu vida? ¡Hue! ¡Entrenar! ¡Sí, sí! ¡Entrenamos el Rainbow! ¡No me pone el Rainbow! ¡No me hagan poner el Rainbow! ¡Entrenamos, Kosher! ¡Decile algo! ¡Decile algo, Kosher! ¡Si me ves! ¡Si me escuchas! ¡Dame una señal, Kosher! ¡Y decile algo a esta chica! ¡Por favor, te lo pido! ¿Cómo andas, Laurita? ¡Decime, Laura! ¿Cómo andas? ¡Mira, está cachondo! ¡Está cachondo, Guillermo! ¡Míralo! ¡Mira, no! ¡Ay, me encanta! Ahora no, ya se le pasó. Ahora está malito. Ay, míralo. Así hace el verdadero, mira. Sacando los ojitos rojos que tiene este, no son muy distintos, ¿eh? Hola, bichito azul. ¿Qué se hace, no? Parece mis conejitas, el bichito azul. Me encanta. Carmila, ¿puedes hablar con el bichito azul? Míralo, vení, bichito azul. Preséntale una ofrenda a Carmila. No sé qué tenés en el inventario para ofrecerle al bicho azul. Que los trae el Gidric. No sé si se han dado cuenta. Ah, el plasma. Le regala plasma a la Carmila. Tengo que comprar más plasma. No le gustó el plasma. Es de muy mala calidad. El bicho se enojó y me corta la luz. ¿Eso será lo que tengo acá yo, estos bichos? Que por eso se me va el internet a veces y esas cosas. Me anda mal en la stream. Kosher. Sí, entrenamos. ¿Sí? ¿Viste que entrenamos? Sí, Kosher. Decile algo a mamá que anda re atrevida. Sentila. Pará. Mira, ¿dónde está? Mírala. Mírala. Sentila. Es ella la que anda toda así. ¿Cómo anda Laurita? Saca tu látigo, dice. ¡Qué tremenda que es! ¡Qué cara dura! Ahora que veo el Guillermito cachondo mejor. ¿Te gusta Guillermito, Laurita, no? Más de uno aprendido con Guillermito. Míralo, cómo está dándolo todo ahí, Guillermito, ¿eh? Ahí está, mira. ¿Eh? El lindo Guillermo. Me salió hermoso este sim. Este sim y Carmila son súper, súper lindos. Me encanta. Guillermo, mira cómo lo da todo. Es muy sexy, Guillermo. ¿Eh? Ahí se le salió el bailecito típico de los sims. ¿Eh? Sí, el bailecito no me importa nada. Goodrich, mira, el Goodrich está haciendo poses sexys. ¿A Guillermo le estás haciendo las poses sexys, Goodrich? Pero es que él no es. No. Yo sí, Carmila es bisexual, pero que Guillermito no. ¿Y Guillermito se está charlando el bichito azul o a Carmila? No la tengo muy clara. Carmila está embarazada, le crecen las tetas y está enojada y tiene hambre. ¿Tenés hambre, Carmila? No tenés hambre, Carmila. Si no, nos comemos un ratito a Mr. Proper. ¿Dónde está Mr. Proper? Mr. Proper es limpito. Entonces, ya cuando te comes a Mr. Proper, este chico me gusta porque limpia. Mira cómo limpia el plasma. Este chico está muy triste. ¿Dónde está el Mr. Proper? ¿Se me fue? Ay, no. ¿Y ahora qué comemos? Está embarazada, Carmila. Tiene que comer. Se murió la vaca otra vez. Se murió. Lola se murió. Lola es muerta. Pesadilla. Nessa ha tenido una pesadilla. Conseguía todo lo que siempre había deseado. Menos mal que eso nunca pasara. Mirá vos lo que te dicen los sims. Son un poquito malitos los sims. Si yo fuera un poco más mal hablada, diría lo que dice el Fede en los streaming, pero no lo voy a decir, lo que dicen los cordobeses. Son malos, ¿eh? ¿Por qué como que nunca va a conseguir todo lo que sueña? Necesita conseguir todo lo que sueña y más. Pon un Guillermo en tu vida. Sí. Es lo que digo yo, Laurita. Pon un Guillermo en tu vida. Y todo, la. ¿Ah? Yo qué... Orquídeo tiene mucha hambre, me lo van a sacar a la Orquídeo y me muero si me sacan a la Orquídeo. No. ¿Por qué nadie alimenta a la Orquídeo? Alimentan las orquídeas. Y el chico también, todos tienen hambre acá. Y ahora está asustado. Todos tienen hambre y nadie come, no tengo idea de por qué no. Me van a sacar los chicos, si no quiero, si me lo sacan me muero.
Están todos asustados. ¿Por qué están tan asustados? Están poniendo películas de zombies. Así también cualquiera se asusta. Apaguen el televisor, por favor. Goodrick, si la cortás con las películas de zombies, ¿qué te parece, Goodrick? Mira la cara de estúpido que tiene. ¿Dónde está el collarcito? Ahí está el collarcito, mira. Mira, está Guillermo con su señora esposa. Se miran los dos intensamente. Está intenso el tema. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, cafecito? ¿Qué pasó? ¿Por qué se quedaron así mirándose? Míralos. Se miran así como diciendo, ¿quién fue? ¿Fuiste vos? No, yo no fui. ¿Fuiste vos? No, yo tampoco, dice el otro. El otro día entró Moma en mi stream y si Carmi no me avisa todavía no la saludes. Es que estaba muy, muy concentrado en el stream, collarcito, jugando con... ¿Con qué estaba jugando? Con la... ¿Cómo se llama? La Assassin's Creed, la griega. Siempre que streame Carmen me acompaña, me ayuda mucho. Sí, sí, trato de hacerle chiste para que esté ahí, se anime un poco el muchacho. Porque es medio tímido, como este de acá que se mira intensamente con Carmen y no dice nada. Se ríe la mamá. Collar a mí. Nadie me invita, voy a aparecer en tu stream de sorpresa y me bañas. Kosher, era una princesa griega, sí, la chica que supuestamente hija del muchacho este que pega patadas y dice, ¡this is Sparta! Pero parece que el padre le ha confesado, no quiero spoilérselo a nadie, vaya ni vea, y que no es el padre. No, entra tranquila, estás invitada, dice Collarcito Nessa, estás invitada, Nessa. Estos no van a dejar de mirarse de esa forma. Se quieren mucho, ¿eh? Está muy intenso el tema. Mira la cara de Guillermito. Guillermito la mira como pensando. Comprobar situación del infante. Parece que querían comprobarlo los dos al infante y se han quedado los dos trabados. ¿Quién comproba al infante? ¿Dónde está el infante a todo esto? ¿Dónde está el infante? Míralo a la orquídea donde anda. Igual que la necesita. Hacen la suya. Sí. Su vida. Míralo a la orquídea. Qué bonito que es. Mira cómo sube la escalera de rápido, mi vida. No veo la hora que crezca para verlo como es. Debe ser hermoso la orquídea. Necesita también. Va a ser hermoso. Va a ser terrible, necesita. Jaja, qué mala. ¿Qué dijo la mamá? ¿Qué dijo? Entra a hablar sola. Entra a hablar sola. El stream de coche. Jaja, qué mala que dice. Carmila, avísame cuando streame Kosher, así entro a molestar. Ok, yo te aviso, te lo prometo. Yo soy buena, dice mamá. Vamos a entrar, lo vamos a hacer jugar el Rainbow Kosher y vamos a entrar todo en patota a molestarlo. ¿Quieren? ¿Quieren que hagamos eso? Yo no tengo drama. A ver qué dice Kosher, porque él es medio tímido. Medio bastante tímido. Carmila, deja de llorar por toda la gente que mataste, porque si no vas a terminar de llorar nunca. Has matado a mucha gente. ¿Podríamos matar a alguien antes de irnos hoy, ya que están acá? Collarcito, avísale a las chicas cuando vas a streamear. Deciles, ¿cuándo vas a streamear? ¿El fin de semana va a ser? ¿Ah? Contanos. Avísanos, decinos. Háblanos. Danos una señal. ¿Este quién es? Para. ¿Quién sos vos? Es un adolescente. No nos podemos matar a un adolescente. Esto sí. Presentación amistosa. Vení, Carmila, que tiene hambre. Carmila está embarazada. Necesita comer. Carmila, ¿sabes qué te voy a decir, Carmila? ¿Puede venir? ¿Va a correr en velocidad vampírica estando embarazada? Yo creo que sí, ¿no? ¿Corre en velocidad vampírica los Sims? ¿Quién es este que anda corriendo por el stream? Todos vienen a hacer footing a Forgotten Hollow. Ahí está, mírala. Más opciones, vampira. Más opciones. Me caigo y me levanto. Me pasa con el mouse. Choxuneve, dice la chica. No sabe que va a ser mordida en este mismo instante. Compeler para beber con avidez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás, chico? ¿Quién es ese? No sé quién es, pero era lindo chico. Este viene con un libro en la mano. Todos mis Sims tienen un libro en la mano últimamente. Y no entiendo por qué. Creo que antes del fin de semana. ¡Auch! Es que en el rey... ¡Oh, no sos peor que eso! Coño, vos sos muy bueno en el R6. Sos muy bueno, mi amigo. Carmi y el chat. Querido, no me voy a... Me acabo de acordar que tengo una reunión en el colegio. ¡Chicos! ¡Vos mandá a la reunión! Yo me estoy hablando tontería. Nah. Andá a la reunión. Nos vemos después, mamá. Muchas gracias por pasarte. Un abrazo. Besito, mamá. No juego, es mucho para mí. ¿No? ¿Vos crees que somos muchas para vos? ¿Somos muchas mujeres para vos? Todas juntadas. Me pego, mamá. Me pego con el látigo antes de irse, porque así son mis moderadoras. Se van y me... ¡Tuf! ¡Látigo! Kosher, nos vemos. Sí, chao, mamita. Gracias por pasarte. Besos a los chicos.
Besito. Nessa, ¿qué dice? ¡El cafecito! No le di cuenta a Nessa que fue lo que dijimos. No digan nada. Shh. Carmelita se está comiendo a la señora. Y muy probable que la mate. No estoy muy segura. Mira cómo flipa aquí el otro. ¿Para qué venía a hacer footing o Forgotten juego los payasos? ¡Ay, no la mato! Vení, vení, para. Pos, como dice la... Hace mucho que no pone video la Bruno. Mira, ¿vos quién sos? Presentación coqueta. Vení, hacete la linda, Carmela, vení. Mira la cara de... ¡Oh, me viene! ¿Quién es? Gregory Peterson. Gregory, vas a tener la muerte de la urraca. Enferma y flaca, dicen. Así sí, mi mamá con el chico. ¡Ay, paja el pasarito! A ver... Más opciones, vampira, beber plasma. No me deja beber con avidez. A ver, absorber espíritu vital. A señora ya la comimos. Ya está. Este señor ahora, ¿por qué está embarazada? Tiene que comer por dos, dijo la visita. ¿Qué dice? Ella siempre pensando en cosas para... Yo no soy así. No hablo de él. No hablo de League of Legends. Ah, nunca lo he jugado. Ese es LOL, famoso LOL, ¿no? Nunca lo he jugado. Sí. De ese género solo he probado héroes de Heroes of Storm. Oh, si te interesa, ese sí me animo. No. A mí no me haga el verso, collarcito. Vos conmigo vas a jugar a otras cosas. Y no estoy hablando de... Sí, de eso también, pero estoy hablando de... ¿Por qué todo el mundo anda con un libro en la mano? Yo quiero jugar al R6. Eso se por la cabeza. Es como los hijos, viste, cuando los padres. La. Eso también. Sí, eso también. ¡Tranquilo! Me voy a arrepentir un rato largo de haber puesto su comando. ¿Qué dije ahora? Yo quiero jugar al R6, no quiero jugar al LOL. LOL. Tampoco quiero jugar eso de la Storm. No. Debería irme, sí, andate nomás. Carmi is now bonded to Carmila. Claro, está unido a Carmila. Carmila lo acaba de convertir en su fuente de plasma, este muchacho. Con eso es el mod. Tac, tac, saludo a Carmila diciendo, ¿qué tal? No, que no hay nada por ver. Acá no pasó nada. El señor está culo para arriba porque le hace calor. Ya está. Se te pasó, mira cómo lo mira. Hace mucho calor y el señor se desmayó del calor. Y Carmila se las picó. ¿Dónde estás? Vas a tirar a una fuente a la moneda, sentime. Mira quién está ahí. Esta es la Olivia de mi No So Berry Challenge, que hace 50 millones de años que lo tengo. Decirle hola, Carmila. Se vino solita a charlar. ¿Qué tal? Míralas. Oh, loquita 1, loquita 2. Olivia está muy trastornada de la cabeza. ¡Mira cómo paja el pasarito! ¿Qué dije ahora? Paja el pasarito. ¿Por qué me preguntan todos si estoy bien? Me veo mal, es el calor. No digo más nada. No voy a decir más nada. Estoy mareada por el calor y ustedes se burlan de mí. Voy a apagar la cámara y me voy a ir. No, nunca, dice, ¿qué? Yo no dije nada. ¿Cómo paja el pasarito? Dije. Mira, ese señor viene a hacer footing acá de Zulani. Estas son Olivia. Olivia es del No So Berry Challenge. Olivia tiene el marido que es vampiro. Se ha venido a Forgotten Hall a preguntar quién fue que le mordisqueó el marido. Y le está preguntando a Carmila. Carmila de esto no sabe nada. ¿Por qué no fue Carmila la que mordisqueó a Tommy? Fue la L vampiro que ahora vive en Glimmerbrook. Creo que fue ella la que lo convirtió en Tommy, si no me equivoco. ¿Qué fue esta? Claro, el calor, me dice. Pero si estoy tomando jugo, miren. Monster Punch. ¿Lo ven ahí? Kosher nos jugó una carta. ¡Ay, mira la carita! ¡Qué bonita! Me encanta. Gracias, Kosher. Muchi Pichi. Yo quiero Muchi Pichi también. Ajá, la vieja confiable. El calor me tiene... Pero es que es el calor. No digo más nada. Ya. Fíjense en Google. Alemania habla de calor. Y van a ver que yo no les estoy mintiendo. Ahí pasa el pasarito. Carmila y Olivia se llevan preocupantemente bien. Y eso no me gusta. Carmila está cachonda. ¿Por qué está cachonda con la Olivia? ¿Qué Olivia? Olivia es una estrella internacional. ¿Desde cuándo Olivia es una estrella internacional?
Amistosa. Compartir consejos de Sim sociable, dice. Tranquila. Mírala, mira la cara. No me gustas, Carmila, le dice. Y bueno, sí, pero yo soy muy amigable. Y te muerdo si querés también un poquito. Estoy embalsamada. Estoy muy embalsamada. Mira, me pienso en mamadera. Sí, sí, le dice la otra. No sé quién me mordió el marido. ¿Vos sabés, tenés alguna idea de quién fue que me mordió al Tommy? Apolo Chava. Dice que no. Recién llegada notable, dice la Olivia. ¿Desde cuándo la Olivia es famosa? Gracias, le dijo Carmila. Ay, ¿qué dijo el Raven? Claro, claro, el calor. Pero sí es el calor, jolines. Nessa ha desactivado el modo lento en esta sala. Ok, gracias, Nessa. El domingo lloverá con 36 grados en Berlín. Te estoy diciendo que hace un calor de morirse. Berlín no es tan caluroso. Berlín incluso es más al norte que yo. Yo estoy más cerca todavía de la ola africana. No sé de dónde venía, porque por lo general viene del Sahara este calor. Me mudo de planeta. Sí, acá el domingo va a ser 1 grado. Y te estoy diciendo que hace calor. No estoy mintiendo. En este momento son casi las 12 de la noche y acá no baja de los 23 grados. No es normal. Y dicen que va a haber tormenta acá. Está avisada la tormenta, pero así todo no va a bajar tampoco mucho, ¿eh? Y Carmila está embarazada. O sea, mira. ¿Te gustó la Olivia, Carmila? Ya la vamos a jugar un ratito la Olivia, porque hace 2 años que la tengo. ¿Sí? ¿Te gustó? Hace 2 años que tengo, desde que salí de la universidad, y no termino la generación menta. Tenemos que pasar a la otra o hacer... no me cambie. Mira, está pensando... Mira cómo me ignora. Me ignora completamente. Tenemos que hacer el no sorry de... ¿Hacemos el no sorry de la Nessa, Carmila? ¿Querés que hagamos sí? ¿Hacemos el no sorry de la Nessa? Haceme caso, Carmila. Mírame. Carmila, mírame. Uy, mírala cómo se pone. Cálmate un poco. ¿Hacemos los abarre de la Nessa? ¿Sí? Sí, dice Carmila que sí, que hagamos los abarre de la Nessa. A mí me gusta, pero me pongo infumable cuando tengo calor. ¿Y a mí? La Olivia se hace el no abarre sola, por eso tiene fama. Qué buena estuvo esa, Laura. Qué bien que estuvo esa. Dame un segundo, Laurita. Dame un segundo. Vamos a ponerle aplausos. Muy bien. Muy buena, estuvo muy buena esa. No lo juego nunca. Mira, Laurita, muy buena. Sí, qué sad, dice la Nessa. Sí. Bueno, chicos, me voy. Dale, Anita, nos vemos. Gracias por pasarte, Ana. Yo también te quiero mucho, Ana. Sí, asintió la Sim. Sí. Carmila dice que hagamos un sorry de la Nessa, así que vámonos al sorry de la Nessa. Y nos vamos. Mira cómo le dice que está linda y se la va a comer seguro, la Jodie Thornton. Bibliófila, fan del aire libre y creativo. Se la va a comer de snack. Mira, se está quejando. Vamos a ponerle todo bien a los chicos antes de irnos. Porque tiene piojo el chiquito, me dice. ¿Qué dice? Comezón. Tiene piojo y pulga el chiquito, pobrecito. Collarcito se fue a trabajar. Dijo, la, la, la. ¡Ah, oh, muchas gracias por este follow! Neko Quincy. Lindo nombre, me gusta. Neko Quincy, bienvenido a la familia Vampy. Espero que lo pases bien. Ya nos estábamos yendo de acá. De todas formas, muchísimas gracias. Espero que te pases mañana. Mañana empezamos a la misma hora. Tenemos un nuevo horario de... No sé si se han fijado que tenemos el nuevo horario de verano a partir de las 9:30 de la noche. Hora de España. Bienvenido. Muchísimas gracias por pasarte. No problem, Nessa. Beso. Nessita, te quería preguntar algo, pero ya me olvidé. Ok, después le podemos preguntar. Ana, si vos haces stream, avisa, también te vamos a molestar a tu stream. Y mientras la Carmila le hace el verso a esta chica acá, que no sé quién es, vino así a jugar al ajedrez, Forgotten Hollow, me estoy yendo, gente. Los quiero mucho, muchísimas gracias por pasarse, por los follows, por las suscripciones, por los beats de David. Estoy emocionada con todo lo que ha pasado hoy en el stream, porque son muy dulces, son muy buenos, los quiero mucho, me hacen la vida mucho más llevable, que mi vida es bastante bajoneante en algunos momentos. Estaba muy enojada a la tarde, no por el calor, por otra cosa, pero me han alegrado la tarde, me han alegrado el día, la vida y todo. Los veo mañana a las 9:30. No, dice, gracias por el stream. No, por favor, gracias a ustedes. Neko Quincy, ¿qué tal esa? Mirá, ¿la he conocido de Nessa, el Neko? Ok, bienvenido, Neko. Oh, ¿qué pasó? Pipi, no te, esta noche arreglo el tema de la calidad de la stream para que le funcione todo bien. Porque esa es la idea, que todos lo veamos, que todos estemos, que todos nos alegremos y disfrutemos.
Mañana nos vemos seguro. Sí, sí, sí. No te vayas, me dice. Que son las 12 acá, Nessa. Me tengo que ir. voy a estar en el Discord. Si alguien si quiere prenderlo del Discord, voy a estar en Discord. Me meto roto y charlo con ustedes en el Discord. No tengo ningún problema, ¿eh? Tengo prometido a la Zambi también meterme en el Discord para hablar con ellos. Los quiero mucho a todos. Laurita, también a vos. Ay, mi vida, ella. Tan linda que mi Nessa. Los quiero muchísimo. Muchísimas gracias. ¿Hay alguien para hacerle una raid? Avísenme. Ahí está la Marty. ¿Hay alguien para hacerle una raid? Hacemos una raid. Ya. Está acá, no veo a nadie. Si está la Tania. ¿Quieren irse con Tania? ¿Le hacemos una raid a Tania? ¿Qué dicen? Hacemos una raid a la Tania. Y nos vemos mañana a la misma hora por el mismo Vaticanal. Ustedes ya saben. Aquí estoy yo. Nos reímos un rato. Cafecito. ¿No es tantos años? Sí, sí. Mira vos, mira vos. Ok. Bienvenido, Neko. La Tania, ¿cómo es el nombre? Es Steve Rush, ¿sabes? Ok. Siempre pongo Tania, yo y ella es Steve Rush. Bienvenido, amigo de Nessa. Todos los amigos de Nessa son mis amigos. Dime. Rose. Rose, escribilo bien, Carmila. Steve Rush, ¿está bien escrito? Sí, sí, ahí está. Le mandamos la... ahí está. Muchísimas gracias a todos por pasarse. Manténganse a salvo, Nessa, Neko, todos. Los quiero mucho. Muchísimas gracias. Besitos para todos. Chao, chao.